Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos. Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV. Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones. De esa manera nos estás ayudando con el crecimiento del mismo. También te invito a que sigas nuestro contenido en nuestra página de Facebook, Luis Peralta TV. De paso también ve a Instagram y dando una seguidita para que estés pendiente cada vez que nosotros tengamos un nuevo contenido. En el día de hoy tengo aquí nuevamente a una leyenda callejera y carcelera de La Vega, precisamente de Constanza. Tengo a Samuel el Campesino, hermano, bienvenido. Saludos, mi hermano. Gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Primeramente, le damos la gracia a Dios por permitirnos esta segunda oportunidad. En verdad que, ¿cómo explicarle? Todo lo que pasa en la tierra y en los cielos es porque Dios quiere que pase. Si hoy estamos aquí al frente de esta cámara, es porque Dios quiso que esto fuera así. Amén. Dándole la gracia también a Luis Peralta TV, que siempre trata de ver cómo consigue a uno donde quiera que uno esté. Sí, y nada. No, hoy no consiguió usted a nosotros. Sí. De paso, quiero darle las gracias a Michael, que fue el que nos puso en comunicación nuevamente. Sí. También de paso darle las gracias por cedernos su espacio de su negocio, de su disco, que esto está aquí en el cruce de Canastica, el cruce de Canasta, llamado El Mapein. Venga aquí, que de verdad hay un ambiente muy, muy acogedor y un ambiente muy, muy divertido que se da aquí, Cristian, los fines de semana, que también toca aquí. Y se la pasa súper bien. Esto está aquí en el cruce de Canasta en San Cristóbal, llamado El Mapein, discoteca El Mapein. Líder, ¿qué tal? Estamos bien, gracias a Dios. Vivo, tratando de tirar para adelante con un nuevo contenido, un nuevo tema. Y sí. Algo para que la gente, en verdad, que siempre nos ven, en verdad, se sientan de una forma bien, porque en verdad siempre queremos traerle lo mejor. Exacto. Usted sabe que la primera entrevista que le hicimos a usted se dividió en dos partes, porque fue una entrevista de casi 2 horas y media aproximadamente, si mal no recuerdo. La gente la aceptó mucho. Sí. La gente le gustó la forma de que usted relata su historia. Sí. No se da mucho bombo. Trata siempre de ser lo más real, porque dice cuando le dieron, cuando usted dio, cuando le dieron su para y también cuando usted la dio. Sí. La gente le gusta mucho eso. Yo quiero que arranquemos la historia de esta manera. Estamos hablando detrás de cámara, ahorita y atrás, de una vez que usted le pasó un bobo en una solitaria. Ah, sí. Ese fue un bobo que me pasó a mí en La Victoria, año 2006. Sí. Sucede que ahí hay un desaprensivo, que sí que hay que decir, un tipo supuestamente o suma peligroso, porque los hombres somos todos iguales, pero vemos gente que verdaderamente somos más perversos que otros. Entonces, a mí lo que me pasó fue con ese hombre, que yo estaba dentro de La Victoria y a mí me pasó un problema, y entonces a mí me llevaron a esa solitaria, una solitaria que hay allá en Los Cé, una solitaria que todo el que estaba en La Victoria sabe qué solitaria yo le hablo. Pero entonces, ahí hay un hombre que le llaman Jensi. Ese hombre viene siendo de Villa Agrícola. Pues entonces el hombre viene con un caso grande de la calle. Yo no sé qué caso tenía de la calle, pero dentro de la prisión, en una parte del patio de Vietnam, donde le llaman las 7 y las 8, él vino y agarró a un hombre ahí. No sé qué le pasó tampoco. Yo lo único que sé es que él agarró a un hombre ahí y lo mató. Pues cuando él mata a ese hombre, estamos en La Victoria. Todo el mundo sabe que él mató a ese hombre ahí. Está todo bien. Después de que ya él tiene un promedio de algunos 15 o 20 días dentro de esa solitaria, me pasa a mí un problema. La policía acostumbra que desde que uno tenía un problema en la capital, lo primero que hacía era que le daba su palo a uno bien dado y su chuchazo bien duro, heavy, de granado ahí, entonces lo mojaban. Entonces yo recuerdo que el coronel Severino y Castillo y su manada la para de sacarse. Me mandaron a mí a esa solitaria. Cuando me mandan a esa solitaria, ya yo me encuentro con ese verdugo de hombre, que viene de tener un problema en la calle y también viene de matar a una gente en las 7 y 8. Yo no sé qué pasó. Pero cuando yo llego a esa solitaria, al yo tener mi familia, como un rey que soy,
Entonces, hay un hermano mío de Villa Faro que se llama Nino, que cuando yo vengo y estoy en esa solitaria, él hace una diligencia con un picapollo y entonces me mete un cuchillito de mesa ahí bien arreglado y me lo manda a la solitaria, me lo hace llegar allá. Bueno, cuando el picapollo llega, ya yo sé que el picapollo llegó ahí, pero lo que viene es una espada, aunque sea media pequeña. Cuando yo recibo mi picapollo en esa solitaria, que yo agarro mi picapollo, yo no le puse mucha atención al picapollo, porque yo sé que lo que viene es una espada, aunque sea pequeña. Sí. Cuando yo recibo mi picapollo, yo lo que hago es que lo abro y ya yo veo la espada donde está, un cuchillo de mesa. Yo vengo y agarro mi cuchillo. Cuando yo agarro mi cuchillo, que me lo estoy clavando por ahí, por la barriga, guardándolo, el tipo viene y me dice a mí, ¿qué es eso que yo tengo ahí? Yo le digo, ¿cómo que qué es eso que yo tengo ahí? Yo digo, un cuchillo mío. Me dijo, no, aquí nadie puede estar más que no sea yo. Nadie. Yo dije, adiós, ¿cómo que nadie puede estar armado que no sea tú? Y tú no tienes un cuchillo ahí. Dije, sí, yo tengo un cuchillo aquí, pero yo no acepto a nadie armado aquí, porque yo maté a un tipo en las 7 y 8 y yo no sé quién me mandó a mí a hacer una diligencia para acá. Yo le digo, adiós, ¿y qué tú me quieres decir con eso a mí? No, que aquí nadie puede estar armado, ese cuchillo tú tienes que darme. Yo le dije yo, bueno, yo te voy a hablar claro a ti. Un cuchillo mío yo no se lo doy a ninguna gente por los cabos. Un cuchillo mío, el que lo quiera, sea donde sea, tiene que ganárselo. Si se lo ganó, es de él. El tipo, rabia al fin, capitaleño rabioso, lo que me dice a mí que si hay que ganarse el cuchillo, él se lo va a ganar. No hay problema con eso, vamos a ganármelo. Entonces yo lo que le digo es, bueno, no hay problema. Si tú te lo ganas el cuchillo y me mataste, ya el cuchillo es tuyo, pero yo lo mío no se lo doy a nadie por la mano. Dijo, no, pero si entonces hay que ganárselo, yo me lo voy a ganar. Yo le digo, bueno, si tú te lo ganas es tuyo. Bueno, pues entonces ahí mismo, él sabe, se llama Jensi. Él está claro, porque aquí no se está hablando de que aventurando nada. Y que para cuando tú me veas por ahí, y que después decís en un comentario, de que no, es un chismoso, no, tú sabes que fue así. Y cuando, bueno, él dice que se va a ganar el cuchillo, porque yo no puedo entregar ese cuchillo, porque ese cuchillo me lo están mandando a mí de afuera, porque yo lo puedo tener. Si yo entrego ese cuchillo, entonces mejor que yo se lo hubiera dejado al dueño afuera. Entonces yo voy a pasar una vergüenza demasiado grande y quedando un cuchillo mío por los cabos, ande ese hombre me lo está trayendo a mi Nino, me lo está trayendo a mí de afuera, para que yo no esté desarmado ahí. ¿Cómo yo voy a entregarlo así? Pues mejor lo voy a dejar afuera. Que eso es para que usted se defienda y, sí. Y se proteja. Entonces lo que dijo fue que se lo iba a ganar. Yo dije, bueno, si usted se lo gana es suyo. Él ni perdió ni ganó, él lo que hizo fue que jaló lo de él. Pero yo como lo mío lo tenía ahí mismo, yo lo que hice es que jalé lo mío también. Nos la fuimos ahí a la puñalada. Y metiendo una tapa que había ahí, de una tapa de aluminio que había ahí de tapado un caldero y vaina y un par de los que estaban ahí. Y yo puñalada, yo lo que soy un pariguayo, pero yo no me voy a dejar matar nada. Porque es que la vida mía me la dio Dios y yo tengo que defenderla obligado como Dios me ayude. Tú le llegas al sistema, nada. Entonces ahí nos tiramos un par de puñalas heavy. Eso lo anduvimos entero, esa solitaria ahí. Y puñalaban y puñalaban bien, y puñalaban y puñalaban bien. Entonces uno de los que están ahí comienzan a hacer la bulla, a darle a la puerta, que están peleando, que están peleando. La gente que ha notado en la victoria sabemos cómo es. Desde que se le da esa tola, la policía lo que hace es que se manda de allá para acá porque se sabe que algún movimiento mal hay. Entonces la policía viene de allá para acá y abre de allá para acá, abre y entonces... Como él mata a ese tipo ahí, es un come gente y ya no puede estar en el patio. Lo que hace es que viene y me saca a mí. Pero mi cuchillo, hoy ¿cómo yo le voy a dar mi cuchillo a ese individuo? Ese individuo quería quitarme ese cuchillo a mí. Y yo lo sentí en el corazón que él quería quitarme ese cuchillo a mí. Para entonces amarrarme, como mucha gente le pasó en esa misma solitaria. Lo amarraban. Usted sabe lo que llegan a hacer a mucha gente ahí, que le estoy diciendo la verdad. Ahí llegan a amarrar gente por los pies, por la mano. Y entonces agarrar un galón. Oiga, mi hermano, usted no ha pasado nada. Usted nada más ve la vaina por fuera. Amarrado de pie y mano y agarró un galón entonces de pringue para comenzarte a derretir la espalda y derretirte el pecho. Ya tú sabes. Y tú amarrado ahí. Eso era lo que yo maquinaba. Porque si yo suelto ese cuchillo, él me va a hacer lo que él quiera porque yo voy a estar humillado. Y yo en vez de estar humillado, mejor muerto. Donde quiera que sea sobre la tierra. Yo no estoy humillado delante de nadie. Yo soy un rey, mi hermano. Nada. La policía vino, me sacó. Entonces me llevó ahí para otro lado. Sí, eso fue en esa victoria. Pero yo sabía y mi mente me decía que si yo me dejaba quitar ese cuchillo de esa gente ahí, esa gente lo iban a bregar. Quizás ellos, hasta con el mismo cuchillo suyo lo iban a dar. Hasta la bolsita me la iban a mochar porque son gente indignado, malandro y peligroso. Y en verdad, no es de pero que verdad, es que verdaderamente son gente que no confían en nadie. Sí. Matan a la gente como los hallan. Entonces, si te hallan a ti sin nada, tú eres otro muerto. Mm. Sí. Yo tuve que hacer la diligencia obligada. Claro. Usted sabe, líder, que quiere. Yo quiero mandarle un saludo a un amigo de nosotros que siempre está en sintonía con las entrevistas. Y supo que yo le iba a entrevistar y hay que mandarle su saludo. Que a Potalita,
que siempre está activo con nosotros en el canal. Bendiciones para él, que amigo suyo también, Potalita. Sí, un saludo para mi hermano y amigo Potalita, un guerrillero de mil batallas y que ha sobrevivido en muchas y todavía está vivo y gracias a Dios está vivo ahí. Yo no sé dónde se encuentra, en verdad, porque si le digo dónde se encuentra, no sé, pero en verdad, donde quiera que se encuentre, la vieja Potala, tú sabes que lo que es, no bulto. Muchas bendiciones para él. Muchas bendiciones. Usted sabe que recientemente el amigo El Patriarca, luego de la entrevista que le hicimos a usted, vi como que en un contenido de él ustedes iban a chocar. Sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Ustedes eran amigos? ¿Qué pasó realmente? Nosotros somos amigos y también somos familia, porque sabemos que uno viene de Nueva York, los otros vienen de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Un muchacho que se llama Willy, el bro de Cristo Rey, moreno, el que estaba en Monte Plata, los presos viejos, todito, saben de quién yo estoy hablando. Entonces, hubo como un pase de palabra, una medida de fuerza, ellos eran como pan y vaina, pero parece que El Patriarca, como han dado mucha vuelta, ha estado en el 15, que ha estado en Monte Plata, que fue a Najayo, entonces parece como que, no sé qué pasó entre ellos, tuvieron como un pase de palabra, una medida de fuerza, pero Willy, el bro, siempre y nosotros compartíamos juntos y siempre vivíamos juntos casi, como quien dice, la misma celda y todo. Entonces, dentro de lo que se corría, Willy tenía más posición que él y más posición que yo. Legal, como es. Entonces, cuando él dice que se faltan el respeto, Willy lo que hace es que coge para allá, para la celda E2, donde nosotros vivíamos. Busca un cuchillo allá y entonces nosotros desde que vimos al bro, Willy, de Cristo Rey, que lo vimos así como medio incómodo, en verdad, y es un hermano bueno de lo de verdad. Entonces, nosotros también, yo y otro pana mío también nos activamos. Entonces, cuando él sale a los pasillos afuera, eso es en Loé, ahí vivíamos nosotros. Ahí está E1, E2, E3, veterano 1, veterano 2, veterano 3 y veterano 4. Así, esos pasillos ahí vivíamos nosotros. Entonces, cuando Willy sale para afuera, como encontrarse con El Patriarca. Entonces, cuando yo veo que Willy sale, yo y el panameño también le cogemos atrás, porque nosotros somos unidos. La unión hace la fuerza. Entonces, cuando sale para afuera, ahí Willy viene y le dice a él, ven, para que nos matemos ahora, para que salguemos de esto, en verdad, si eso es lo que tú quieres, que esto y que el otro, porque tú a mí no me puedes venir con vaina, porque dime a ver qué es lo que entonces. Entonces, ahí, no sé, El Patriarca, qué le pasa, pero entonces viene Willy y desenfunda, yo también jalo. El pana mío que está atrás de mí jala también, pero que nosotros no estamos jalando tampoco con ninguna mala intención para Melvin. Solamente puede haber una mala intención para Melvin si él jala y nos tira a nosotros, porque aún siendo hermano, hijo de la misma madre, hasta los mismos hermanos, hay veces que si no se respetan mucho, chocan. Entonces nosotros no teníamos ninguna mala intención con problemas para él, pero si él viene y desenfunda un cuchillo para nosotros, falta Patriarca para nosotros hacerle una diligencia con él. No es por nada, Patriarca, pero usted sabe que la realidad es así. Y usted verdaderamente sabe claramente que después de eso, usted llegó al 15 de Asua, siendo nosotros lo que sabíamos, y usted sabe que ni le puse mala cara. No, usted lo sabe que no. Nos juntábamos ahí. Yo era el segundo mando con mucha gente, porque a mí después de Dios era el pueblo que me tenía, porque a mí es la gente que me ponen y me quitan, porque yo soy de lo de la gente, porque yo soy gente. ¿Usted me entiende? Entonces, yo eso que pasó ahí entre Willy y usted, yo mani nunca me pasó más por la mente, porque eso... se quedó ahí. Eso no le prestaron tanta importancia. No, porque él no inhaló ni nada y está desarmado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un abuso? Nosotros no somos abusadores. Aún él siendo primo de nosotros, en verdad, y tanto desarmado, no vamos a hacer una cosa así. Ahora, si usted jala un cuchillo, en verdad, y usted viene con dos más, usted sabe que nosotros verdaderamente, nosotros nos defendemos. Porque usted sabe que muchas veces nosotros también, ustedes también han hecho muchas cosas por nosotros. Nosotros no hemos hecho muchas cosas por ustedes. Entonces, ustedes saben que el miedo dentro de nosotros no existe, porque es que nosotros somos reyes. Nosotros somos leones, ¿entiendes? Entonces yo nunca le di más cabida a eso porque eso pasó ahí. Y entonces yo lo que decía era que si ellos son dos, son capitaleños los dos y son hermanos, y ya pasó un problemita ahí, uno no puede ser tan egoísta y tan vaina para seguirle echando larga a eso. Pero si yo hubiera tenido eso recordado, cuando usted hubiera volvido a llegar al 15 allá, yo se lo recuerdo. Y aunque sea, si tengo una celda, le digo, usted no puede vivir aquí, usted se había ido para otra. Pero como ya yo le hubiera dado banda a eso, a mí se me olvidó eso porque nosotros, como quiera... siempre nos respetamos y usted sabe que usted también es de lo bueno. Y mi respeto para usted, mi respeto para Triple Bobo,
Mi respeto para todos los que han salido primero que nosotros en esta entrevista, ¿me entiendes? Porque los que salieron primero fueron los que caminaron el camino, los que nos enseñaron a nosotros de más atrás. Ahora, lo que yo les sí decía a usted es una cosa, legal que sí, que por donde quiera que pasaron los verdaderos gantes, por donde quiera que pasaron los verdaderos gantes que dejaron la huella, cuando yo pasé, yo traté de dejar que sea un aruñancito también para dejar la huella mía. Usted dejó su huella también, dejó su marca. Eso fue lo que yo hice. Para también yo poder, hoy en día, poder hablar como mismos hablan ellos. Entonces, si yo no hubiera podido hacer mi sacrificio como hombre primeramente, entonces yo no hubiera podido hablar, porque si yo nada más hubiera estado contando de que, ah, no, yo voy a llegar allá a Baní porque fulano está allá, yo voy a llegar al 15 porque fulano está allá, no. Yo siempre que salía, salía con Dios y salía sin compañero, la buena de Dios. Dios es que sabe lo que va a hacer conmigo por ahí. Lo que yo sembré es lo que voy a cosechar. Exacto. Por eso yo siempre me impongo a donde yo estoy, puede ser a donde quiera. Siempre me mantengo tranquilo, siempre me mantengo suave, no me subo la posición ni la cabeza, porque hay gente que le dan un breakcito en cualquier parte y quieren abusar, y después cuando no tienen la fuerza, entonces no hallan lo que van a hacer. Sí. Usted sabe que lo bueno suyo, de las entrevistas suyas, que usted dice, como dije al principio de la entrevista, que usted dice cuando le dan, cuando le dieron, y cuando le dieron su para, que nada más no es dar. Detrás de cámara me dijo que una vez le dieron un trompón en la cara, que lo aturdieron. Eso fue en un tiempo que yo vivía en mi mismo pasillo ahí, porque nosotros siempre vivíamos en esos pasillos. Entonces de ahí tuvimos una batalla. La gente dice, ¿pero por qué que esa mujer pelea tanto? Sí, yo peleaba, porque yo era un chamaquito que andaba con unos 24, 25 años, verdaderamente, y yo andaba así. Yo, desde que una gente me faltaba el respeto, en verdad, yo quería como ser, igual que muchos tigres que hoy en día están muertos, que esos eran barracos de barracos y tenían su nombre, que cuando se mentaba el nombre de esa gente, todo el mundo lo está pensando para opinar. Eso era lo que yo pensaba en mi mente, que yo tenía que hacer mi sacrificio y hacer mi trabajo para yo ser quien soy hoy en día, desde nuevo, ¿me entiendes? Entonces, de ahí, de los pasillos, tuvimos un percance con una gente si ahí, con uno que le llaman hasta la boa, que en un comentario él me mandó a decir a mí, dile a Samuel qué le pasó a él con la boa. Yo le contesto en el comentario, ¿qué me pasó a mí con la boa? A mí no me pasó nada con la boa. Peleamos con la boa, comenzó la guerra de un día antes. Al otro día, cuando abrían la puerta, jalamos cuchillo, peleamos con la boa, cortamos a la boa y cortamos a Chicha. Eso fue. Y él me pregunta a mí que qué pasó con la boa y Samuel. ¿Qué pasó con la boa y Samuel? No pasó nada. Usted está claro. Usted comenzó a joder conmigo en la noche. Al otro día le dije yo a usted que iba a pelear. Desde que abría la puerta peleamos. Usted me dio un aruñacito por una mano. Yo lo coité a usted. Otro pana mío lo coitó a usted. Después, cuando estábamos en casa de guardia, ya usted hizo un bulto allá en casa de guardia. Pero ya después que estábamos todos amarrados. ¿Pero qué pasó con la boa? No pasó nada. Porque guapo soy yo que peleé yo con usted en su casa, siendo usted de más payadita. Bravo soy yo que peleé con usted en su casa. Yo soy un bravucón, no bulto nada. Porque yo que peleo con usted, usted con un colín de calle y yo con un barrita sin sede ahí, nomás protegiendo el valor y la valentía y no dejarme humillar de usted, es porque yo soy un bravucón. Y yo quizás con 4 años preso y usted con 8, 9 años preso. El problema de nosotros dos es que usted nunca ha salido. A usted nomás lo conocen en la capital y a mí no. Bueno, líder, déjeme seguirle entonces. Cuando yo llego a los Alpones con ese problema, me encuentro allá. Tengo un par de amigos en los Alpones, porque es que soy un rey. Entonces tengo un par de panes en los Alpones. Allá vivo en los Alpones. Allá hubo un tipo que tuve un conflicto con él, que le llamaban Villacón. Es un moreno que parece de los de San Cristóbal. Un moreno, ya usted sabe. Un moreno con pantalón y barriga. Un moreno fuerte. Sí. Yo no sé qué pasó con ese moreno. Si fue que lo mandan a que me diera un par de cajetazos. Qué fue lo que pasó. Pero el moreno, como que yo no le caía bien. El moreno me vino con una vaina y yo también, que soy como medio propotente. Cuando yo veo como que me quieren bregar, yo de una vez me pongo como bruto y no sé, como que algo me empuja. Entonces, yo me quillo con el moreno. Yo lo que hago con el moreno es que vengo, porque yo no podía tirarle esa trompa a ese moreno. Si ese moreno por poco me mata, ¿vale? ¿Es una trompa? Sí, yo vengo y le doy una trompa a ese moreno, entonces, por la boca del estómago. Y ese moreno no le supo nada, porque ese moreno tenía una barriga heavy. Cuando ese moreno sintió que yo le di, vea, ese moreno vino de allá para acá, vea, y me dio una trompa a mí, vea, que me despegó casi mente la mandíbula con todo. Vea, me desbarató, me zumbó para allá. Yo dije, mientras con este moreno yo no voy a poder así nada. Pero ¿qué pasa? Yo preso viejo al fin ya, junto con verdadero gante, con Nano el Sicario, con Potalita por allá, con Jaime el Bolseador, con Engineer que tiene de té, con Pacheco, con Andy Homicidio. No se sabe con cuántos tigrías. Yo soy un veterano de guerra, que yo donde quiera que estoy tengo aunque sea una cuchara molá. Sí. Yo lo único que tenía ahí era una cuchara molá, de una que le decían rabo de ratón. Eso era un punzón. Cuando yo me meto para mi cama, para allá,
y entonces busco mi cuchara. Ahí sí viene completo. Ahí sí viene completo. Ese Moreno le di, coño, como 4 o 5 puntazos heavy por los brazos, por la barriga, por donde quiera. A esa misma hora me sacaron. Pero ese Moreno me iba a acabar de terminar a mí. ¿Me entiendes? Y todo el que estaba en los Alpones en el año 2006 sabe que yo estoy hablando la verdad. Y ahí me sacaron, eran como las 9 de la noche. Todos esos botellones que estaban en un colmadito que había ahí en el frente de la puerta cuando uno subía así, todos esos botellones estaban regados ahí. En esa vuelta el coronel era un coronel de Santiago, que le llamaban Mickey, un fuerte. Una torre así. A esa misma hora me sacaron para allá y me va a desbaratar. Yo sé que él me va a comer, pero si él deja que yo hable, yo tengo un don de conocimiento y él dejó que yo hable y lo convencí. Y nomás me mandó para el consulado. Claro. ¿Cómo lo convenzo? Y yo, señor, ese hombre fue que me golpeó a mí, me dio una trompa que casi me mató y yo por no dejarme matar tuve que buscar esta cuchara. Pero en verdad, en esa vuelta, yo fue por no dejarme bregar porque el tipo estaba puesto para mí y yo tiré adelante porque yo, en verdad, no di un golpe asegurado como yo estoy impuesto a darlo. Sí. Pero ese día, en verdad, todavía, como al año y pico, a mí me sonaba como... Sí, no sí. Así, me sonaba como ese plástico por ahí. Me llevan para allá. Yo me siento bien, en verdad, y le doy su respeto a todos los capitaleños y mi admiración, porque lo más importante de los capitaleños es que permanecí con ellos ahí mucho tiempo y 4 años dentro de su casa y permanecí ahí, pero saben que le pagué bien pago, porque cuando me vi en el 15 de Asua, 2 veces siendo el segundo jefe, año 2007 y año 2012, hubiera gente que tuve una discusión con ellos en la capital y ya en el 15 de Asua yo no me acordaba de eso. Le daba un buen saludo y lo trataba como la gente. ¿Por qué? Porque yo estaba junto con ellos en la capital y me trataron bien. ¿Usted no avisaba de ese poder que tenía? No, señor, porque hoy estaban ahí, mañana podía no tener otra parte. Y no se puede. Sí. Sí. Líder, como usted es muy sincero, de los peleadores que más le dieron usted agua beber, que quizá usted tuvo enfrentamiento así, que ellos también le dieron, que usted dio... De esa pelea así que fueron que fueron cerrar. Una, voy a sacar a una gente de duda que estaba diciendo en un comentario que yo peleé con un hombre ahí que le llaman que Eddie La Berreta. Yo no sé ni cómo se llama ese cristiano, ni ya me interesa. Y simplemente que se sepa claro, con todo el que yo peleé por ahí, yo lo menté. ¿Usted sabe por qué? Porque si verdaderamente uno hace una casa 5 lunas, la casa se cae. Entonces, Luis Peralta es un hombre que como quiera que usted lo vea, es un hombre que verdaderamente no coge esa con su entrevista. Si usted dijo que peleó a Luis Peralta, usted tiene que decirle con quién fue que peleó. Si no, entonces ¿cómo fue que usted peleó? Usted es invisible. Usted peleó allí, no dice con quién peleó. Yo si menté a un adversario de los que están por ahí, no fue porque yo quise. Simplemente lo menté porque verdaderamente tuve que decirle en verdad la batalla que me pasó, claro, y por qué me pasó y todo, porque tenía que mentir el nombre. Para que se sepa que es creíble. ¿Me entiendes? Porque si no digo con quién peleé, entonces van a decir que con quién fue que peleé, entonces van a decir que soy un mentiroso. Como mucha gente que dijeron que mataron uno en Valverde Mao, otro en Macorís, otro en Cotuí. Entonces la gente dominicana sabe que las cosas no son así. Para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado. Es así. Entonces, dijo una persona, o dijeron 2 personas en una entrevista, que yo nunca peleé de frente con Eddie La Berreta. Señores, vamos a ser un poquito más conscientes. Vamos a tener un poquito más de conducta. Porque ¿cómo vamos a pelear de frente si Eddie La Berreta lo que hace es que espera que yo venga de un baño mojado, en voces y con un cubito de ropa, que era un sábado, y cuando me está esperando ahí él es el que me entra a colinazo? Pero cuando yo peleé con Eddie La Berreta la trompa, eso fue frente a frente y teníamos cada cual 2 cuchillos y yo no le jalé un cuchillo. Entonces después de los 7 días es que él hace una diligencia y se me tira a mí, porque es que él sabe que verdaderamente no nada más él, yo no le tengo miedo a hombre que coma con sal. Yo lo que respeto a todos los hombres tienen mi respeto de mi parte, porque yo lo que soy un hombre, yo no tengo 12 brazos, pero el hombre que crea que con 2 brazos me va a tratar de intimidar a mí, nada más es hasta que yo resuelle. Oye, porque si usted trata de intimidarme a mí, de pisotearme a mí, mire, su vida corre un peligro grande, yo se lo digo a usted sinceramente. Oye, hoy cómo yo voy a pelear con este caballero frente a frente, si él es que me acecha a mí después que peleamos, él es que me acecha a mí, entonces me brega. ¿Cómo vamos a pelear frente a frente? No podemos pelear frente a frente. No. Un saludo para Marco ahí, de parte de Samuel. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a pelear frente a frente? Si después que yo y él peleamos a la trompa, porque él estaba actuando mal, entonces después él me acecha y me da un colinazo. Y dicen la gente, que tú nunca peleaste de frente con Eddie La Berreta, pero jamás en la vida. Jamás en la vida. Pregúntale a los enemigos míos que han peleado conmigo frente a frente, hasta cuando eran menores, a ver si yo soy un flyer o queche.
El que me llevó a mí por adelante. Si yo lo que tengo es un gilet, con eso yo voy a tirar. Si lo que tengo es un punzón, con eso yo voy a tirar. Si yo lo que tengo es un colín, con eso yo voy a tirar. Con lo que yo tenga, yo tiro. ¿Me entiendes? Yo nunca he dado para, que se sepa claro. Yo nunca he dado para, ni en cárcel, ni en la calle. Ahora, yo lo que no la cojo de nadie. Nadie me da para a mí, nadie. No cojo para de nadie. Por eso yo camino bien y brego bien, para no andar asustado. ¿Me entiendes? Dice que fulano me va a dar para a mí, ¿cómo eso? No, yo no cojo para. Yo no la doy, pero tampoco la cojo. ¿Me entiendes? Es así. Sí. Entonces, ¿no se enfrentó a otro oponente así? ¿Oponente? Yo tuve otro oponente que duramos un promedio de 2 o 3 minutos tirándonos machetazos en el mismo 15 de ASO. Recuérdese que le dije en la otra entrevista pasada que tuve yo que, para poder cortar ese tipo, tuve que deflecarle una silla. Y recuerdo que tenía 16 hombres conmigo. 16 tenía conmigo en el año 2007. Que yo era que lo tenía. Yo era que lo tenía. Y peleé con ese. Y como era un tigre que también mataba a la gente, nadie quiso salir a darle una pedra. Pero yo juego que si hubiera sido con cualquiera de mi gente, que él hubiera estado peleando, yo salgo. Porque él era la para de ellos, pero yo nunca cogí para. Le llegaste al sistema, mi hermano. Eso es. Yo y ese tipo peleamos duro, duro. Peleamos duro. Duramos más de 2 minutos, 3. Tirándonos machetazos y tirándonos puñaladas. Yo he tenido muchos oponentes duros, porque es que uno una mano es duro, uno sí. Solo. Aquí nadie de tola. Claro. Yo he tenido muchos oponentes. Cuando yo peleé también con esa gente, con ese otro tipo de por ahí para allá, en verdad, ahí Beretta duramos más de 5 minutos también. Y en esa capital, cuando yo peleé con la voz ahí, eso fue esos pasillos, fue gente para allá y gente para acá. Y yo, otra guerra que se llamó él mismo en el túnel también, a donde cayeron gente abatida. Que yo no fui que lo tiré abatido, porque hay que ser legal. Yo no tengo que hablar de más, pero cayeron abatidos gente. Uh-huh. Y por eso, en verdad, yo he tenido mucho enfrentamiento. Mucho. Sí. Sí. Una cosa, ¿usted fue componente carcelero de Andy Homicidio? ¿Anduvieron juntos en la cárcel? Un saludo para Andy Homicidio de parte de Samuel, hermano y patriarca, que verdaderamente, cuando esa gente andaba, en verdad, quemando gatillo y haciendo su diligencia dentro de la prisión, uno no corría. En verdad, Andy Homicidio. Claro, la gente fuerte, Andy, de los kilómetros. Pero llegó a convivir con él dentro de prisión. Vivieron dentro de la Victoria, en verdad. Vivieron dentro de la Victoria y él vivía en los F1. Nosotros vivíamos en los E2. En verdad, convivíamos porque en verdad somos hermanos y es un tipo buena persona y es un tipo bravo de bravo también. Y es un tipo, ¿cómo explicarle? Es un tipo bueno de más. Convivimos, somos hermanos, claro. En verdad, yo soy hermano de los fuertes y amigo de los fuertes. Porque en verdad, los fuertes yo me dejo llevar de ellos y los fuertes me guían a mí. Y entonces, por yo dejarme de guiar de ellos, entonces yo soy fuerte también. Porque en verdad, yo por ahí tengo gente, en verdad, que no se sabe cuánta tengo. Y es por mi forma de vida, mi forma de respetar, mi forma de no caminar mal, mi forma de no actuar mal, mi forma de no abusar. Todo eso me trae a mucha gente. Y yo soy un tipo humilde. Sí, sí. ¿Y con Nano el Sicario? Nano el Sicario. Nano el Sicario y yo eran oponentes. Nosotros dos vivíamos en la celda 2, en los pasillos. Nano con los hierros míos, si lo necesitaba, lo agarraba. Mi hermano Nano lo matan y en verdad estaba muerto y todavía me duele, en verdad, porque era un loco de verdad. Ese loco donde quiera era loco, porque hay muchos que son gente, en verdad, que hacen la diligencia en la capital, porque estamos ahí mismo, pero ese loco donde quiera hacía su diligencia. Ese loco la daba de verdad, la ponía y en la calle andaba con piña. Si usted sabe lo que es una piña, entonces es una granada. Y yo, por si acaso, una piña es una granada. Ese tipo andaba, en verdad, como quiera en la calle y no tenía miedo de entrar a la cárcel. Y bregaba y era bueno y no era abusador. Y a cualquier paraguayo le hacía un favor. Y cuando iba a pelear, peleaba con tigre. En verdad. Porque si hablamos de Nano, en verdad, tienen que saber cuánto llevó Nano y cuánto quitó Nano. Para entonces nosotros hablar de Nano. ¿Y ustedes llegaron a tener que hacer un enfrentamiento juntos? Nosotros, recuerdo que una vez tuvimos un problema en las 7 y 8, que verdaderamente nos llevó y nosotros no sabíamos ni siquiera lo que era que íbamos. Pero yo me dejaba guiar de él porque era bueno y nosotros comíamos juntos. Y nosotros cogimos para las 7 y 8 y él tenía un problema con una gente en esas 7 y 8, que esa gente tampoco no cogían ese del 27 y de par de barrio ahí, ¿me entiendes? Y no cogían esa. Pero ese loco, como quiera, cuando él jalaba un cuchillo, parecía como a Dani 45, la gente no se le quería tirar arriba de una vez porque el tipo era de verdad, sí, y era un tipo bueno. Nada, no, tú sabes, como quiera un día nos juntaremos. Sí, sí. Líder, su vivencia en Najayo.
Najayo. Yo nada más fui como dos veces a Najayo y fui hasta la puerta, porque el que sabe hablar, yo no he ido a Najayo. Yo nunca fui a Najayo. Fui a Najayo hasta la puerta dos veces. ¿Porque no lo dejaban entrar? No, en verdad, cuando viene a ver, el destino mío era para el 15 de Aso o era Paso a Viejo, y entonces quizás íbamos con dos o tres oponentes ahí al lado que lo iban a dejar ahí. Yo nunca entré a Najayo. Sí, tenía muchos amigos en Najayo, pero yo nunca he ido a Najayo. Ok. Estaban hablando detrás de cámara de que usted le desbarató a un personaje una silla en el 15 de Asua por un problema que ya tenían antes. Sí. ¿Cómo fue? Ah, ese fue el hombre que yo le dije a usted que me quería quitar el cuchillo. Ah, ese mismo, sí, ¿verdad? En la solitaria, que él hubiera matado uno en la 7-8. Y si yo me hubiera dejado quitar ese cuchillo, él me iba a derritir pringue arriba, me iba a amarrar y me iba a dar lo mío. Entonces, los que estaban afuera, que hicieron esa inversión de ese cuchillo, le iban a decir... Pero ven acá, ¿y cómo es la vida de Samuel? Le mandamos ese cuchillo para esa solitaria y entonces se lo deja quitar de un adversario. Mejor que lo hubieran dejado afuera. Ya lo malogran con el mismo cuchillo. Pero Samuel, ¿y qué es lo que es con Samuel? Entonces, por mala suerte, yo y él nos juntamos en el 15 de Asua. Yo también, por mala suerte, me senté en una silla que yo no sabía que era de él. Y él vino y me dijo, siendo yo el segundo mando ya, después de dos muertos y 16 heridos, año 2007. Él me dijo, dame esa silla. Yo le dije... Esa silla es tuya, se llama Jensi, de Villa Agrícola. Sí. Y él me dijo, dame esa silla. Yo le dije, ¿esa silla es tuya? Me dijo, sí, esa silla es mía. Yo le dije yo, escúchame, yo me senté en esa silla porque no sabía que era tuya. Si yo sé que esa silla es tuya, a lo insolvente que tú eres, lo insoportable que tú eres, yo no me siento en esa silla. Pero si por si acaso un día yo me siento equivocado en esa silla y tú me paras, hasta ese día va a llegar esa silla. Oíste, me dijo, dije, no, pero ¿qué es lo que tú me dices a mí? Pues mírala ahí la silla, rómpela. Mírala ahí. Yo lo que hice es que ni perder ni ganar, porque aquí no se habla mucho, nada. Aquí lo que se brega es. Lo que hago es que le agarro la silla y le doy como 60 picotazos a la silla y se la defleco. Yo creo que él va a venir más bravo, pues yo darle dos colinazos para cobrarme la de la capital. Pero él no vino bravo, nada. Él lo que hizo fue que cogió pan del primero, que le llaman La Mocha, que es de Villa Duarte. La Mocha era el jefe cuando eso, y yo era el segundo. Entonces, cuando él vaya, mira, ahí Samuel me deflecó una silla, que esto y que el otro, que esto. La Mocha, siendo el primero, en verdad, si él es el primero y yo soy el segundo, uno tiene que convivir, uno no puede ser muy pasado, uno siempre tiene que ser humilde, sumiso. Sí. Entonces, me manda a buscar, yo voy. Dígame, campesino, ¿cómo estamos? Digo, dígame, hermano, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que pasó con Jesse de afuera? Digo, no, yo estaba sentado en una silla ahí. Él me dijo que me pare, la silla de él. Pero yo le dije, yo me senté en esa silla porque yo no sabía que era tuya. Si yo sé que es tuya la silla, no me siento. Porque yo sé que tú eres un tipo insolvente y tú te acuerdas que tú me hiciste uno en la capital. Entonces, lo que me dijo a mí fue que la agarre la silla y que la pique. Entonces, yo lo que hice fue que le desflequé la silla ahí. Entonces, el primero, ¿cómo sabe? En ese tiempo que él no peleó, que a él lo pusieron ahí porque era encargado del deporte. Entonces, lo que dijo fue el primero, está bien, dejen eso ahí. Ya por eso no tienen que tener problemas. Ya suelten eso. Entonces, ahí su silla se quedó desflecada y yo me cobré la de la victoria, lo que me quería hacer en la playa. Y dale gracias a Dios que fue a la silla, porque yo soy un tipo rencorita y malo. ¿Oíste? Ey, que malo conmigo, yo soy malo con él. Tú me ves así a mí. Tú me ves con una capota. Si tú me ves con otra capota, ahora tú me has visto con capota porque yo agarraste una silla a ti, desflecaste, la atento a hombre ahí. Yo no tengo miedo y tú te acuerdas que en la victoria tuvieron que meterse a la gente por el medio porque nos tiramos saco y puñalar. Tú, porque yo te di un cuchillo a ti. Y yo viéndote a ti muy poco hombre, ni que haya matado 15, para yo darte la espada mía a ti. Si yo te doy esa espada a ti, ese día, hoy yo no hubiera estado aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque los mismos que me mandan esa espada a mí, hoy en día están vivos. Ahí está Nino, por ahí está Nino, yo no sé dónde está. Lo único que le pido a Dios es que esté bien. Entonces hoy en día va a decir Nino, donde quiera que yo me presentara, dije, mira Samuel, ¿dónde salió? Un hombre que le mandé yo una espada para que se defienda en una solitaria y se la dejó quitar y le di en 40 galletas. Dije que él sí, pero no pasó así. Te salvaste, porque le agradecía a muchos capitaleños, mi hermanito, oíste. Por eso te me salvaste, porque le agradecía a muchos capitaleños, al mismo Andy, a Cachi 27, a Eddie el Pollo, a Bobo, ¿me entiendes? A Nano el Sicario, a Morenito, ¿me entiendes? A Pacheco. Toda esa gente era de por ahí de la capital y eran otopanas. Porque es que yo me mantengo con un respeto que si tengo que durar una hora parado, yo la duro. Si tengo que durar un día entero sin comer, pues yo lo duro con tal de no dar que molestar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te salvaste. ¿Oíste? Porque tú no eras para quitarme un cuchillo a mí y de que otosionarme y quererme meter miedo. Y después yo allá tengo el 15. Dale gracias a Dios que el Señor me cambió la vida y nomás te moché la silla, mi hijo. Porque mira, yo soy un tipo rincorita. Y es un tipo peligroso. Tú no lo crees.
yo no le dije a Luis Peralta que el primer hombre que me cortó a mí de la batalla que yo le dije, yo nunca le dije a Luis Peralta que a los 14 años cuando yo salí de la prisión, pues yo fui a mí mismo con tanza allá y le di 4 machetazos al tipo, porque Luis me preguntó a mí que cuáles fueron de la pelea más fuerte que yo tuve. Y en verdad, ¿tú sabes lo que pasó? Que yo le dije a Luis que hubiera peleado con un hombre que me tiró ácido, que me preparó una vaina y que me había cortado ahí. Pero yo nunca le dije a Luis que a los 14 años de yo salir de la prisión, yo hallo al hombre arriba de un motor y yo le di también 4 colinazos, a ver si es bueno. Pregúntale a Luis si yo le había dicho después eso. Después de 14 años. Ajá, es un tipo rincorita. El que me hace el bien a mí nunca se me olvida. Usted me dio un jarro de agua a mí, yo con sed. Júrelo que si yo tengo que darle un botellón, yo le voy a dar un botellón. Pero si usted me dio un arrempujón a mí, yo se lo voy a cobrar con 13. Es así. Con interés y un chisme. Yo soy rincorita, que yo estaba impuesto cuando tenía 14 años, 15 años, acechar a los que me metían cabra con una rumba de piedra y un colín, para cuando entonces le daba 4 o 5 pedras y se caían, pues yo lo mochaba también. La gente que me conoce a mí sabe que yo no cojo esa. Para ese tiempo ya usted andaba así. Claro, sí. Líder, hábleme de Ho. Ho. ¿Fue un compañero de usted? Compañero, hermano, líder. Buen hermano, buen socio, buen hermano. Nunca se creyó superior a su gente. Siempre se creyó un hermano tranquilo, suave, bien. Usted le explicaba cualquier situación a su hermano Jo. Siempre había una solución. Nuestro hermano, que el Señor lo tenga en un buen lugar. ¿Sí? Él lo que estaba acostumbrado conmigo era que si él estaba en una cárcel y yo estaba en otro, él me llamaba y ni siquiera preguntaba cómo estaba la cosa ahí. Porque si yo estaba... y yo estaba vivo, en verdad, las cosas no estaban tan mal. Aunque sea que estuviéramos desarmados o estuviéramos ahí, pero no nos estaban maltratando todos los días, ni nos estaban arrempujando todos los días, porque de una manera u otra, nosotros hacíamos una diligencia para ver cómo salíamos de ese yugo. Nosotros no estamos impuestos a estar humillados. Mejor muerto. Jo, nuestro hermano, nuestro representante, nuestro líder, no hay cómo explicarle cómo nosotros queremos a ese hombre. Porque él no está muerto, es lo que te ha apartado. Para los otros él está muerto, para nosotros él no está muerto. Él está aquí, a donde quiera que nosotros estamos, él está. Es lo que te ha apartado de nosotros, muerto no está. Para nosotros la muerte no existe. Porque el cobarde se muere 100 veces antes que la muerte le llegue. ¿Mucha vivencia tuvo con él? No, yo no tuve mucha vivencia. Si usted supiera una cosa, que yo con ese mandatario legendario nunca permanecí una cárcel junto con él, nunca. Nunca, solamente con la comunicación y el buen agrado. Pero lo que yo le estoy diciendo a usted es porque verdaderamente eso es lo que se dice, en verdad. Y en verdad, hasta los que no son de lo de uno, porque en verdad nosotros no tenemos problema, ni tenemos problema con colores, ni tenemos problema con nadie. Ahora, el que tiene problema con nosotros, ya es él que tiene problema con nosotros, ¿me entiendes? Ahora, los que somos verdaderamente de un país libre, que tenemos libre albedrío, que cada quien puede ser de lo que quiera y lo que le guste, porque aquí hay un libre albedrío. Eso es igual que la política, señor. Usted puede ser del morado, yo puedo ser del blanco, aquel puede ser del verde, ¿me entiende? Cada persona vive por lo que le gusta y hay que dejarlo. Si eso lo mata y ese es su gusto, déjalo, ¿me entiende? Entonces, verdaderamente, ese es el único sistema que existe dentro de nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío. Si nosotros como hombres tomamos una decisión y hagamos cualquier cosa, somos nosotros que estamos tomando esa decisión. No es nadie que nos está diciendo a nosotros, haga esto ni haga aquello. ¿Me entiendes? Porque yo nunca he hallado un hermano de lo mío que me haya dicho a mí. Yo nunca he encontrado un rey que me haya dicho a mí. De que Samuel, vamos a matar 5. Samuel, vamos a matar 10. Samuel, esto. E incluso cuando yo me junto con esos reyes, en verdad, buenísimo, en verdad, más bueno que yo. Y vea que yo soy bueno, en verdad. Lo único que me dicen es cosas buenas. Y si tengo una discusión con cualquier gente, Samuel, no hay que tener problemas por eso. Muchos consejos. Muchos consejos buenos, prosperidad, buenas ayudas. Si mi hermano tiene 5 pares de tenis, en verdad, ¿cómo Samuel va a andar de calzo? Eso es mentira. No lo crea. Si Samuel tiene hambre y los reyes tienen comida, Samuel no va a estar con hambre. Porque es que nosotros somos una familia. Nosotros no somos una banda. Nosotros no somos ganga. Nosotros somos una nación. Nosotros nacimos. ¿Me entiendes? Nosotros nacimos, nosotros no vengamos así, ¿me entiendes? Y nacimos en contra del abuso y el maltrato. Nosotros somos abusadores. Cualquier gente que quiere decir que nosotros somos abusadores es porque quiere poner un nombre falso, hablar de nosotros, vociferar. Nosotros no somos abusadores. Nacimos en contra del abuso y el maltrato. Nosotros nos gusta hacer el bien. Sí. Yo tengo entendido que usted, como también usted lo ha dicho en esta entrevista, cada vez que usted llegaba a una nueva cárcel,
quizás no lo querían dejar entrar. Quizás había mucha gente que conocían su nombre y querían ponerse esa raya con usted. De esas veces que intentaron meterle su para, cuando usted llegaba a una cárcel nueva, que usted tenía que representar. Yo le voy a explicar, en verdad, yo llegué a muchas cárceles, pero es que a mí no me pasó lo que le ha pasado a mucha gente, entiéndame. Es que yo soy latinoamericano. Lo que me pasa a mí no le puede pasar a cualquier gente. Era que cada vez que yo salía de una cárcel de traslado, el que se queda me está mandando para donde una gente. Sí. Y el que está allá está esperando la llamada para yo ser recibido. Porque nosotros somos una familia y donde quiera estamos. Así que entonces, ya que no era que le mentían tanto esa cabra. No, porque es que verdaderamente para nosotros no existe esa cabra. Uno de los gobiernos más indignados que pasó por República Dominicana fue el gobierno de Joselo. Y yo llegué en el año 2008 y él me sacó porque no aguantaba la presión mía. Joselo me sacó a mí del 15 de Asua porque no aguantaba la presión mía y de la gente mía, porque él sabe que en el año 2007 la ponía no puesta, no bulto. Háblenos de esa relación con Joselo, sí. ¿Por qué fue que él le fue tomando a usted esa mala voluntad, sí? Esa mala voluntad por miedo. Esa mala voluntad que Joselo no tenía nosotros, por miedo. Por miedo a perder el puesto. Porque nosotros tumbamos gobierno, nosotros metemos mano y metemos pie, no es bulto. Porque si yo nunca le he hecho nada a él, ni mi gente nunca le han hecho nada a él. ¿Y por qué yo tengo que abrazar a un hermano mío en mi gobierno? Y entonces cuando él está, ya yo no lo puedo saludar. Entonces verdaderamente, ¿qué le está pasando a él? Contrapirando en contra mía y en contra de lo mío. Antes cuando nosotros teníamos la fuerza, tenía un cuchillo que lo tenía porque la mocha quería y porque Samuel el campesino quería. Y cuando iba a la fila del Chao, le daban su comida por adelante. Y entonces cuando yo llego un año después, dije que yo no me puedo reunir con mi gente, que yo no puedo hablar con mi gente, porque a mí sí me tiene consideración. Porque hablar claro, el problema no era conmigo. Directamente, él lo que quería era que yo fuera de lo de él. Y que yo abandonara a mi gente, que yo me hiciera de la vista gorda cada vez que le diera un palo a una de la gente mía o un planazo, que yo me estuviera tranquilo y que yo me enganchara un cuchillo de lo de él. Sí. Y entonces, por eso fue la relación mal mía y de él, porque nosotros en la capital estábamos y mucha gente de la misma de uno siempre se la ponían cómoda y siempre lo que decían es un tigre, José es un tigre. En verdad, es un tigre de esos campos por ahí, hay que ponérsela cómoda aquí, en la misma capital. Nunca lo vimos con ese voltaje tan alterado. Ahora, porque hay que decir la verdad también. Yo solamente hablo de lo mío. Yo nunca ha subestimado su valor y quién él fue. Porque él fue jefe en la cárcel de San Juan, fue a Monte Plata, fue a San Pedro. No se sabe cuánta cárcel andó ese viejo. Pero yo hablé de mi dolor que yo tenía, porque verdaderamente él a mí me trató muy mal. Porque yo siendo un muchachito nuevo, con poco conocimiento de cárcel, la primera vez que estoy controlando una cárcel, en verdad, en el 15 de Asua, oye, cómo yo me porto con este hombre, canalla, usted es un canalla, no hay que estarle buscando tanto bajadero a usted, canallón. Yo, oye, cómo yo me porto con este hombre. ¿Por qué usted le dice canalla, Lidl? Sí, porque es un canalla, el Joselo, sí, es un canalla, porque tiene poco conocimiento. Porque yo siendo el segundo mando, los capitaleños me enchinchan a mí, me dicen, mire, este viejo no es tan confiable, este viejo fue jefe en San Juan, este jefe viejo ha hecho mucho malo coro por ahí, este viejo tiene su valor, mejor vamos a sacarlo. Yo digo yo, vale, dale banda a ese Joselo, que Joselo es un campesino, después entonces van a decir la gente que en verdad yo lo que le estoy haciendo malo coro también a los mismos campesinos, que qué campesino soy yo, déjalo tranquilo. Entonces ahí es que viene el caso, yo le estoy caminando bien a Joselo, yo con Joselo no me meto, yo a Joselo nunca le he bregado mal, yo a Joselo ni duro nunca le hablé. Entonces cuando ya él tiene el poder, que yo me voy a Asua, año 2007, allá nos tiramos y sacamos un gobierno, después me llevan a mí a San Juan. Pues entonces al año cuando yo vengo, que ya Joselo es el primero, pues ya Joselo no me puede ver junto con la gente mía. Pero recuérdese cómo fue que Joselo consiguió ese gobierno en el 15 de Asua. Fue que le dio un colinazo a un hombre, a Janio, el de este malo, amigo mío de Boca Chica, porque estoy adolorido también, porque él a mí no me la ponía tan incómoda, así vaina, pero siempre a la gente mía le daba su golpe, es un dañino, ¿me entiendes? Entonces a Janio viene y le da un machetazo. Entonces los otros no salen. Ahí es que él viene y manga el gobierno. Porque la fuerza él la traía de afuera. No como nosotros que teníamos que tirar el cuerpo el agua para poder hacer la diligencia. ¿Usted me entiende? Entonces de ahí dependió todo lo de Joselo. Que nosotros le bregamos bien y él no bregó mal. Entonces una gente así es un canalla. Eso es lo que hay con Joselo. Ahí fue que vino la cuestión de ustedes. Ahí vino la división. Sí, pero él no merece mención. No merece mención.
Sí, pero él en verdad se portó muy mal, porque él es un canallón, porque él le bregó mal a los de Santiago, le bregó mal a los de la capital, le bregó mal a la misma gente de Azua. ¿Tú no viste lo que tuvo que hacer Triple Bobo? Triple Bobo es tres veces mejor que Joselo. Sí, o pero Triple Bobo, sí, pero Triple Bobo es un tipo suave. Porque yo me acuerdo que Triple Bobo hacía su dona, y si uno tenía hambre y había que darle dos o tres donas, uno se la daba. Es decir, que mejor que Joselo, y nunca me hizo fuerza con uno. Discúlpeme, líder. Uno en verdad tiene que decir las cosas como son. Joselo es mucho más peor que Azua. La gente de Azua, un solo... La mitad de uno de los de Azua no se puede dar por Joselo entero, porque Joselo es medio malo agradecido, porque la gente de Azua siempre le dieron la mano amiga, y después cuando tenía el gobierno, hasta los mismos azuanos le daban muchos golpes, ¿me entiendes? Joselo no viene al caso, porque es que Joselo es malo agradecido, Joselo es un cuervo, es verdad. Yo le digo todo eso, porque en verdad, y él a mí no me la ponía incómodo. Yo llegué después de 4 años, y me daba los 700 pesos en la semana, me puse una cama para adelante. Pero es que con eso tú no vas a tapar el hoyo que tú me hiciste en el año 2008 cuando tú me sacaste para afuera. Tú después de que yo vengo, ¿y que tú me vas a poner que una vainita? No, tú no me vas a humillar a mí ni me vas a comprar. Usted lo que sembró en mí fue maldad, porque usted me dio fuerza conmigo y trató de humillarme. Nosotros no somos amigos nunca en la vida, porque usted me bregó mal. Porque yo sí creía que yo era amigo suyo, porque yo le bregué bien a usted. ¿Usted nunca pensó en tirársele? En tirármele no. Yo lo que estaba pensando era hacer una diligencia con la gente mía, lo fuerte, a ver si me metían una vaina para afuera, para darle dos a él en la cabeza primero, porque él con esos dos colinones, si yo le doy dos en la cabeza hasta con un mano 357, él no iba a hacer nada, y los otros los que se iban a trancar, porque el único que chocaba conmigo ahí era él. Representante, segundo jefe, choca conmigo. Ellos saben que yo era el segundo jefe en el año 2007 y que tenía más rango que el primero, y que a él le daba el chin de comida por adelante. Él es un cuervo. Cuando ese viejo llegaba a buscar el chin de comida, ¿usted sabe lo que yo le decía a Peralta? Güey, señores, denle ese chin de comida a ese viejo, por favor, que es un preso a 30 años, y hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí. Él oía, porque lo que yo estoy diciendo por este micrófono es porque yo se lo decía a él mismo. Usted es cuervo. Usted es de la gente que cuando tiene el poder se le sube más para arriba de la cabeza. Y ahí es que hay que tener capacidad cuando uno tiene el poder. Cuando uno tiene el poder, uno tiene que ser sumiso, suave, porque el poder es como una sombra que viene y va. Bien y va. Usted duró 4 años en esa cárcel ahí. Usted debió de haber salido, aunque sea con 7 apartamentos y 4 jipetas. Y cuando viene a ver, ya de eso usted no tiene nada. Lo único que tiene es enemigo. Yo no, porque en verdad, yo lo que me estoy desahogando con usted para que usted aprenda, aunque sea el día de la muerte, que usted aprenda. Sea un control de cárcel como lo es el 15 de Azua, deja enemigo. Fuera de la cárcel. Sí, como quiera que sí. Siempre deja mucho enemigo, porque es una regla. Nosotros en el gobierno de nosotros teníamos una regla, en verdad, que era una regla de la más fuerte que existía. Pregúnteme cuál regla. ¿Cuál era la regla? Bueno, la regla que habían allí era que el que peleaba allí tenía que darle 5 palos al otro y el otro 5 palos a él. Y se acabó la guerra. Ahí emparejaban. Si usted me daba 2 o 3 trompas a mí, o me tiraba con cualquier gileo, una cosa o lo que sea, entonces usted iba para la cancha y yo iba para la cancha. Usted me daba 5 palos a mí y yo me le daba 5 palos a usted. Entonces, por mucho deseo que nosotros tuviéramos de pelear, desde que yo le diera 5 palos a usted y usted me diera 5 a mí, ya tenemos que aguantarnos que sea 4 o 5 días más para volver a pelear. ¿Y si había uno que no lo quería dar los 5 palos? Entonces el que no lo quería dar, ese se quedaba con sus 5 palos dados y ya no. Entonces lo que le decían, usted es un cobarde porque usted aguantó lo suyo y no quiso demostrar nada para adelante. Hubo gente que me dijeron a mí, Samuel, dáselo tú. Digo, no, yo no se lo puedo dar porque esta guerra no es mía, mi hermano. Se va a ver muy feo yo siendo el segundo jefe dándole esos 5 palos a ese tipo. El que me está grabando de la cámara ese día arriba, lo que está diciendo que yo soy un abusador porque lo estoy dando en el suelo. No, déselo usted. Si usted no se lo da, párate ya, hermanito, vete. Caso cerrado. Se tumbó ahí. Sí, sí, era un pleito a la trompa. Ahora, el que creía que era más que yo en los gobiernos que yo estaba y me cortaba una gente, ni representante ni guardaespaldas podía pegárseme a mí. Yo dejaba a todo el mundo votado y yo iba a pelear por él. Yo iba a pelear con él, porque lo que él está haciendo, siendo nosotros el comité de disciplina, los controles, en verdad no estamos haciendo lo que él está haciendo, y ya él vino y cortó a esa gente ahí mal cortado. Lo que hay que pelear con él, porque es lo que se está dando un bombo, es que lo que él ha hecho ahí nadie lo está haciendo. Entonces hay que pelear con él. Pero en el gobierno mío la gente se temía muchas veces de matar a una gente o de darle una puñalada, porque yo cuido el pobre, yo cuido el débil. ¿Por qué yo cuido el débil? Porque usted se acuerda que yo me tiré en el año 2012 a coger el segundo mando del 15 de Azua, y después de Dios el pueblo fue que me apoyó. ¿Cómo usted cree que después que yo soy el segundo mando yo voy a volver a ese pueblo? Ese pueblo lo tenía yo cómodo. ¿Sabe lo que yo hacía en ese pueblo? Yo hacía en ese pueblo era que cuando nosotros íbamos a repartir esa comida, yo ponía a todos los cristianos a que le oren a esa comida ahí,
y me al repartidor que le dé la comida a todos los cristianos, y se lo decía claro. Digo, dale la comida a los cristianos, para si se arma una guerra, los cristianos estén en su iglesia, que nos matemos los impíos aquí, que no le pare a nada. ¿Entiendes? El Señor está mirándome de arriba con el ojo fuerte. Por eso ellos no pudieron conmigo, porque yo estoy pegado con el de arriba. ¿Me entiendes? Entonces, yo me supe manejar y me sé manejar, en verdad, porque yo cuando tengo mi poder y cuando tengo mi fuerza, yo lo que hago es que lo comparto. Me gusta ayudar, me gusta sembrar la mata. Cualquier gente que llega hasta gritando, lo que le digo, mi hijo de por Dios, porque tú hayas llegado el 15 de Asua, no llores, que aquí lo que hay es hombre, aquí no hay canguro, ni hay leones. Hubieron muchos tigres así. Sí, muchos llorones que lloraban, yo no tenía que secarle la lágrima, no por hablar, pero en verdad así, mucha gente. Ay, yo no voy para ahí, ay, yo no voy para ahí, ay, no, yo para ahí no voy, en verdad. Que habían que darle palo para entrarlo. Había que darle su fuetazo duro para entrarlo. Dale en los mismos dedos para que se pueda soltar. Pero la gente sabe que yo estoy diciendo la verdad. Y mucha gente que salían huyendo, que esperaban que la puerta estuviera abierta. Y se mandaban huyendo, que había que pararlo en casa de guardia. Yo para ahí no voy, máteme usted, coronel, acá afuera. Ay, no. Porque era una cárcel dura. Tú sabes lo que es una cárcel como el 15 de Aso, que alguna vez llegaba el chin de chao y habían unos barracos de barracos que se querían comer a la gente. Y le tiraban un catarro esa comida. Y también le tiraban hasta un bollo de agua sucia o lo que sea, para que en vez uno de atender a buscar ese chin de comida, ande todo el mundo de lejos ahí. Entonces lo que había era que jalar un cuchillo para ponerse a pelear, porque ya el que está haciendo eso, lo que está midiendo fuerza con todo el que está, y ahí mismo se armaba un lío siempre, cada cual jalando para donde más le duela. Una cárcel difícil, porque si es la Victoria que estábamos, ¿cuántos verdugos no había en la Victoria que nunca fuimos a buscar un chin de chavo a esa cárcel? Muchísimo, porque en la Victoria hay de todo, pero en el 15 de Asua. Yo que sea de Constanza, ¿qué hora me van a llevar un chin de comida el 15 de Asua? Yo tengo que comerme lo que den ahí obligado, porque ¿qué voy a hacer? Sí. Sobrevivir. Sí. ¿La vivencia que usted tuvo con Angie? Yo y Angie estuvimos juntos, año 2007. Él controlando la cárcel de la solitaria. Hay que decir la verdad. Claro. Controlando la cárcel él en la solitaria. ¿Cómo él la controlaba? Y porque se ha dicho mucho que Angie no era muy cuchillero. Él era más de arma de fuego. El chamaquito tiene un cerebro demasiado fuerte. El chamaquito, en verdad, hay que decir lo legal. Yo, en verdad, tengo que decir, porque claramente, yo no tengo que ver con la guerra que él haya tenido por allá o por allá o por allá o con quien sea. Pero yo tengo que decir, si una gente a mí no me ha hecho un malo coro, ni me ha hecho nada, y me ha dado una buena mitad, yo tengo que decir que me dio una buena mitad. Sí. Porque entonces hay que decir la verdad. Yo y él podemos decir que tuvimos un mes juntos. 12 o 13 días en una solitaria, después que a mí me metieron para dentro de la cárcel, a donde él estaba en la solitaria, yo siempre como agradecido que era, siempre entonces, yo daba la vuelta por la solitaria y le saludaba, porque como en ese tiempo, cuando yo llegué ahí, que el coronel me dio los 5 batazos, usted se acuerda, ellos eran los que estaban ahí, me dieron mentor, me dieron de todo, entonces yo siempre me pegaba a la solitaria, siempre me pegaba a la solitaria, siempre. Entonces la vivencia que yo tuve con él ahí. Pero ¿qué pasa? Que había un par de gente que eran amigos míos también, que hubieran compartido con él mucho, en muchas partes, en Monte Plata y en diferentes partes. Angie, bueno, lo que yo tengo que decir de Angie es que después de Dani 45, esa gente fueron los que mandaron a la Victoria. Y esa gente, Bueno, yo voy a dejar eso ahí. No, que hablen lo que tuvieron en esa evidencia, porque ese era una gente peligrosa. Esa gente, no, yo en verdad, ese hombre, esa gente en ese tiempo, después de Dani 45, tenía los juegos pesados. En verdad, esa gente, en verdad, yo, él es pana mío, en verdad, ¿sí? En lo que usted tuvo preso, ¿no se armó motín con arma de fuego? Bueno. Lo que sucede es que nosotros tuvimos la suerte que en verdad casi mente mayoría de veces donde nosotros estábamos en verdad siempre el control o era cercano o estábamos cerca. Entonces cualquier cosa siempre, cuando nosotros nos sacaron de la Victoria, a nosotros nos hallan tiro y de todo, porque en verdad la celda entera de nosotros la rompieron, la molieron. Eso fue molido porque ellos decían que donde estaban esos huevos, la gallina estaba por ahí. Sí. En verdad, pero en verdad yo estuve en Samaná, yo estuve en La Victoria. Que La Victoria es una cárcel que, dígame a ver, lo que pasa es que mayoría de veces siempre han deseado una vaina así con pistola, en verdad. No es tan así porque es que
En verdad hay gente que quizás tienen cualquier cosa. En verdad hay gente que tiene cualquier cosa en su control y nadie ni siquiera sabe que en verdad la tiene. Y si hay que darle dos colinazos, dos machetazos a una gente, se le dan o tres. Y entonces nunca esa alma sale al aire. Porque es que hay gente que somos demasiado inteligentes. Si tenemos cualquier cosa, no andamos en esos paquetes. Uh-huh. Hasta en la calle vemos gente que podemos tener una pistola. Y si una gente lo que se merece son dos cachazos con un colín, no hay para qué jalarle una pistola. Entonces nosotros mantuvimos la prisión que todavía... Gente de la de uno, cualquier cosa, tuvieran cualquier cosa guardada, en verdad, nunca se andaba jalando para ese bulto. Ya eso era verdaderamente cuando ya nosotros tuviéramos de una forma encerronado, que sabíamos que no íbamos a morir, que ellos pensaran que no íbamos a morir ese día, entonces la cosa se volteaba. Porque nosotros nunca nos vimos de que en esa necesidad, en verdad, y que nosotros sí andamos desesperados, porque que digamos, en el 15 de Azua, díganos nosotros metí una vaina, antes de hacer que le iban a hacer la diligencia a Joselo, y después yo dije, no. Vamos a pelear con espada, quiero que se esté peleando con espada. Porque alguna vez si usted consigue una cosa y quizá la entra para adentro, y cuando usted la va a adentrar, quizá hay una gente que es medio dañino, cualquier vaina, y viene y da el informe, cuando viene a ver hasta con eso mismo le hacen a usted la diligencia, en verdad, que es un riesgo, porque todavía hasta que usted no la tenga en la mano disparando, usted no sabe si es suya, ¿no me entiende? Mm. Entonces yo nunca tuve en verdad donde se armara de que problema así, y yo tuve en cárcel dura porque Rafael... Una cárcel más dura que Rafael casi mente la Victoria porque es la más grande, pero después Rafael una cárcel en verdad, vea, y cárcel de lujo, una cárcel rica, millonaria, con gente dura adentro, sí. Sí, pero hay que representar ahí. Sí, en verdad, como quiera nosotros por ahí pasamos y donde quiera verdaderamente nosotros, porque esa era una cárcel buena y no había control en ese tiempo. Ahí el que era tigre de verdad, vendía lo de él, hacía su diligencia, sí. Lo que sabía era el coronel afuera. Pero siempre hay gente en verdad que si ellos dijeron esto es esto, y si no se cumple la cosa como ellos dicen, pues entonces ahí se arma lo que se va a armar, siempre hay voz de mando. Pero nadie quería representar porque es una cárcel de tigres demasiado duro y nadie quiere estarse buscando dique enemigo, dique, porque yo sí soy el control, todo el mundo se busca, todo el mundo hace su diligencia, nadie anda en malo coro. Y era una cárcel así, rulay, usted podía conseguir un cuchillo bueno de lo que se fabricaba adentro, nadie dijo antes de que empara. Yo lo que nunca fui gobierno, como muchos gobiernos. Señores, yo no sé cómo es que hay gobierno. Eso me llama a mí la atención y llora delante de la presencia de Dios. ¿Cómo usted es un gobierno en una cárcel? Porque yo soy gobierno. Yo fui gobierno sin dictadura. Yo soy libertador. ¿Me entiende? Yo no soy abusador. Pero, señor, usted tiene que tener un poco más de conciencia y de conocimiento. ¿Cómo usted el control de una cárcel? Que el coronel y el alcalde le está dando el mando a usted para que usted le tenga eso tranquilo ahí. Y usted sabe que la cárcel no se controla desarmado porque estamos bregando con gente peligrosa como somos cualquiera. Cualquier hombre peligroso, que ya un hombre con hambre, en verdad, usted se pone a joderlo y prepara una olla de agua caliente y lo quema usted entero. Y usted dice que si era un matón, cualquier hombre decidido hace una diligencia que cuando él mismo viene a recapacitar ni sabe lo que ha hecho. Entonces yo no veo por qué hay controles. Yo digo hay controles porque yo nunca fui a ese tipo de control. Hay controles que usted llega a una cárcel como el mismo Chicho, como el mismo Pato, como muchos controles que yo vi de por ahí. Pero esos controles están acompañados por el director de prisión. Pues ahí mismo están acompañados por el coronel. Pues ahí mismo están acompañados por el alcalde, el jefe de todos los presos, nuestro alcalde cuando estaban. Y entonces esa gente con varilla molá, con bate de guayaba, con gileres montados, con cuchillo hecho bueno de barra, o llega una sola pulilla de traslado y esa gente no lo quieren dejar de entrar. Y cuando usted va a entrar para dentro de una cárcel, lo revisa la autoridad. Y después cuando usted entra también lo revisan a usted siempre en una casa blanca que siempre se usa para uno tener. Y entonces hay gente que usted llega a una cárcel y nomás por el nombre que usted tiene, a usted no lo dejan dormir. A usted no lo dejan comer, no lo dejan ser feliz. A tú ahora están visitándolo. Yo hallo que es un acto de cobardía. Por eso yo sé que Joselo nunca, verdaderamente nunca fue control. Porque Joselo se mantenía con una para con todos los tigres. Con todos los tigres. Que Joselo, desde que llegaba un tigre de traslado, de una vez visitándolo a tu ahora y acechándolo. Manito, pero si tú tienes todos los hierros, tú tienes 20 hombres armados, estás con el alcalde, tú tienes tu valor, y qué miedo que tú tienes. Que desde que llega una gente de traslado, hay una para, que ya lo mudan a esta celda, ya lo acechan allí, ya lo mandan para aquí. Es un acto de cobardía. Si usted llegaba a una cárcel de la que yo estaba, yo lo dejara a usted, que usted hiciera lo que usted creía.
¿entiendes? Cuando ya usted explotaba, que ya usted rompía, que ya verdaderamente usted está rompiendo las reglas ajenas, en verdad, que nosotros tenemos nuestra cárcel limpiecita y tranquilita, y usted viene a hacer lo que no se está haciendo, que le está dando un golpe a una gente porque usted le debe lo de él, o le está por quitarlo de una gente, o esto y que el otro. Ya nosotros ahí tomábamos carta en el asunto, pero usted podía ser el matón que fuera, usted podía ser quien fuera, y si usted llegaba a una cárcel, si usted no daba novedad, es un acto de cobardía. Usted está dándole zozobra al otro todos los días. Eso no se debe. Usted con todos los hierros y con muchos hombres armados, y armados por fuera y armados por dentro, y llega una sola gente que usted le está viendo el bultico que tiene, no trajo una pistola en la barriga, no trajo nada. ¿A qué usted tiene que estar dándole zozobra todos los días? Déjalo tranquilo que viva, porque tú no te sientes bien, en verdad, si tú llegas a una parte y todos los días te están dando una zozobra. Eso es así, porque estamos aquí hoy ahora mismo, pero no se sabe dónde vamos a estar mañana, ¿tú me entiendes? Por eso hay muchos controles, que eso demuestra debilidad, eso demuestra cobardía. ¿Cómo va a llegar una sola gente de traslado y tú de una vez vas a pagar los cuartos al alcalde? No, llévate a ese tipo para allá, yo tengo mi cárcel tranquila, yo no quiero ese tipo aquí, porque ese tipo prive en una balna. Déjalo que entre, que mañana te puede ayudar a ti, que se arme un motín, y como tú lo trataste bien, te puede defender a ti. Pero si tú lo devuelves, tú sabes que después tú vas a llegar ante ese tipo te. Y hasta te mete un cuchillo. ¿Por qué te mete un cuchillo? Porque tú lo devolviste de esa cárcel. Andel acaba de llegar, no ha rompido un plato, no ha hecho nada. Tú no lo conoces, no es enemigo tuyo. No te mató tu papá, no te mató tu mamá. Y tú estás con una cabra, como lo hacían con muchos de nosotros, de esos rodadores que andan por ahí. Más de 1,000 rodadores que andan por ahí, de Santiago, la capital de la Romana, de Higüey, de toda parte del país dominicano. Y solamente porque uno dice que tenía un nombre, ya no quieren dejar que uno de entre. Eso es acto de cobardía. Los controles que están activos, dale soltura a la gente. Yo llego a tu cárcel, tú me tratas como la gente, tú me tratas bien. Yo oigo por ahí que te van a matar a ti, que te van a bregar a ti. En verdad, tú sabes lo que yo hago porque tú me trataste bien. Yo no te voy a decir quién dijo ni nada, porque yo no soy una mujercita, ni soy chimoso, pero te puedo decir, mi hermano, tienes que tener cuidado, tienes que cuidarte porque las cosas no están bien o algo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú me trataste bien. Claro, porque si él lo trató de buena manera, usted tiene que cuidarlo. Claro, porque hay que agradecer. Pero si tú me trataste mal, manito, acuérdate que si tú me trataste mal, a mí me reempujaste y hay 8 de aquel lado. No cuente 8, cuenta 9, que yo también voy por ti. Si yo hallo piedra, tiro. Si yo hallo agua caliente, tiro. Aceite caliente. Y oye bien, yo soy tan rabioso que desarmó un motín, yo puedo estar desarmado. Y hay gente que yo lo conozco, que yo no tengo que hacerle fuerza a lo que le voy a decir. Manito, préstame ese que yo voy a buscar otro. Yo te voy a traer el tuyo ahora, préstamelo. Y él me lo va a apretar y dispuesto te va a joder. Pero si tú me trataste bien, yo te voy a pagar el favor. Como mismo tú me lo hiciste, viejo. Hay gente que no siembra en la mata. Si hoy en día yo estoy aquí, mi hermano, no es porque yo soy Samuel el Campesino, no es porque yo soy un Latin King, no es porque yo soy el que más diligencia ha hecho. No, manito, es que hay que bregar bien. Mi mamá me decía a mí, haz bien y no mire a quién, y haz mal y guárdate. El bien se paga con bien, y hay veces que hasta el mal hay que pagar lo mejor con un bien. ¿Tú me entiendes, mi hermano? Entonces hay gente que por el poco conocimiento, en verdad, se halla muchos problemas. Otra cosa. A donde usted es un primer jefe, un segundo jefe, como lo era yo y como lo han hecho muchos por ahí, usted no puede llevarse de que un representante le diga a usted, a Samuel el Campesino hay que mocharlo, a Luis Peralta hay que resolverle, a fulano hay que mocharlo, porque cuando viene a ver ese tipo, me tiene una mala voluntad a mí, o le están dando algo para que me dé a mí, y usted por el poco conocimiento que tiene, usted lo que hace es que de una vez viene usted me desbarata a mí. El control, ¿qué control de verdad? Y que es control puesto por Dios con la buena fe y haciendo el bien, siempre hace o pasa el juicio dependiendo a lo que el otro haga. No porque ninguna gente venga y me diga a mí, Samuel, esto y esto y esto. Desde que esa gente me diga a mí cualquier cosa y yo lo haga como esa gente me está diciendo a mí, ahí mismito acabo yo de pertenecer a ser él y él pasar a la posición mía. Ya yo no soy el segundo mando. El segundo mando es él, porque él es el que me está diciendo a mí cómo yo voy a hacer la cosa. A fulano hay que darle 2 palos. A fulano, pero tú me entiendes. Ya usted lo con un títer ahí. Ya yo soy un títer, le me estoy usando. Entonces, verdaderamente, yo no estoy haciendo la cosa como es debido. ¿Me entiendes? En verdad, uno verdaderamente tiene que ver cómo uno se maneja de otra forma. ¿Me entiendes? Entonces, yo no veo por qué eso. Un preso que llega de traslado, que llega a Cotuí. El control de Cotuí, amigo mío, que llegue a La Vega, que llegue a Samaná. Varón, eso no es suyo. Varón, eso no se lo dejó su mamá ni su papá de herencia. Varón, pórtese como la gente. Una gente acaba de llegar. Está bien, porque hay con gente que uno tiene un problema personal porque tenemos que saber bien. Sí. Hay gente que me hacen un malo coro a mí. Quizá
en Azuaviejo, ya si llegan donde yo estoy, yo no lo tengo que recibir con flores, ni lo tengo que recibir con jugo. Él va a pagar el triple de lo que me hizo, está bien, pero que hay gente que le brega mal a cualquiera, hasta sin conocerlo, sin nunca hacerle nada, ¿me entiendes? Y uno no se puede confundir con los hombres, porque cualquier hombre hace una diligencia. Hay gente que cree que hay hombre débil, no hay hombre débil. Cualquier hombre fuerte, manito, porque somos todos hombres. Hay gente que tú lo ves chiquitico así y tú crees que esa gente no hace nada. Y esa gente te echan a perder a ti, buscan una sierra, te pican, te meten en un freezer y después a los animales que tienen, que se llaman perros, se lo van echando por pedazos y tú estás creyendo que ese infeliz no va a hacer nada. ¿Me entiendes? Uno no se puede imponer a subestimar que uno no conoce. ¿Tú me entiendes? Eso yo se lo dejo de experiencia a mucha gente que cuando le dan un breicito en muchas partes, en verdad se creen que son los dioses, se creen que son los últimos. Pero después, cuando no tienen ese breicito, pasa mucho trabajo. ¿Por qué? Lo que sembraron fue maldad. Sí. Ya para ir finalizando, líder, yo quiero que usted me hable de la vivencia que usted tuvo con este hermano de nosotros, Potalita. Para finalizar con eso ahí. Potalita. Potalita, ¿usted sabe lo que representa Potalita? ¿Usted sabe lo que es una Potalita? Sí, sí. Ok, en aquel tiempo una Potalita era porque era una persona repetida. Sí. Una Potalita, ya cuando uno habla de Potalita, toda aquella persona que habla, que tiene conocimiento y se está hablando de una Potalita, es porque es una leyenda viviente, en verdad, que sí. Ya usted sabe, viene siendo como, ya usted sabe, que tanto lo lío metido. Ya usted sabe, una Potalita repetida. Entonces, en verdad, yo nunca estuve junto con ese hermano en ninguna prisión. Recuerdo que llegó a la capital, llegó Nano, llegó Potalita y llegó Pacheco. En esa vuelta, Potalita, lo mismo que le estoy diciendo, el coronel que está, lo único que quiere es que alguien le diga algo. Nano, el sicario, no sé si fue verdad, en verdad, pero Potalita me lo expresó a mí en un tiempo que estuvimos juntos, hace muchos años, que Nano le dijo al coronel, ay no, si usted deja esas dos leyendas aquí, a Pacheco y a Potalita ahí, esto es una explosión, yo sí me puedo quedar, porque usted sabe que yo voy a hacer lo que usted diga. Entonces, yo solamente, la única vez que estuve junto con Potalita, fue en esa vuelta en la capital, en la Victoria. Año 2006 por ahí. Pero Potalita estuvo en todos los lados. Estuvo en Cotuí, estuvo en el 15, en la Victoria era su casa, estuvo en Valverde Mar, estuvo en Rafael, porque hay que decir las cosas como son. Sí. ¿Entiendes? Y que verdaderamente, cuando uno vino a querer coger cárcel, en verdad, ya ellos estaban adentro, porque son presos que vienen desde el 96. Que no estaba usted ni pensando en nada todavía tampoco. Sí. Díganme, en el 96, esa gente viene, ese compañero de. El pastor Isaías, sí. Porque yo no me acordaba bien del pastor, pero el pastor también y yo han compartido juntos. Porque Oye. Yo recuerdo que él y Andy Homicidio en los F1 vivían juntos. ¿Me entiendes? Juan La Pila, Sócrates, en verdad, Melvin, el patriarca. ¿Tú vivencia con Juan La Pila? Tuve vivencia con Juan La Pila, porque Juan La Pila, comandante, su mayor respeto, porque antigüedad en el servicio es un rango. Pero usted sabe que está anotado en la Victoria y nosotros andábamos un ching más duro que usted. Porque en verdad usted en la Victoria, como estaba tranquilo en su casa, usted lo que estaba era en buscarse algo, pero usted lo que estaba era verdaderamente buscándose algo en una peluquería. Usted no andaba muy. Y nosotros sí andábamos muy. Sí, no, porque Juan La Pila dice que él en verdad donde él vio que él era guapo fue en el 15 de Azua. Sí, bueno, en el 15 de Azua, pero que en verdad... ese gobierno de Juan La Pila, en verdad, le fue así porque él, en verdad, no se supo manejar. Porque él le dio fuerza más a una gente que a nosotros. En verdad, Juan La Pila se olvidó de nosotros siendo familia. Y en verdad, hubieron gente que estaban mejor que nosotros. Porque recuérdese que cuando me cortaron por un galón, que le dije a usted claro, es lo que me dijo a mí que yo no podía pelear. Juan La Pila, usted no podía decirme eso a mí. Juan La Pila, usted todavía... Todavía Juan La Pila, delante de cámara, se lo voy a decir. Yo tengo pensado de cobrarle a usted. Por eso que usted me dijo a mí, que sean 10 pechadas, como familia que somos. Considerado. Oye, sí. Porque que usted no le puede decir a un rey, que ya usted ve que lo están cortando de abuso, cortándolo de abuso. Usted no le puede decir a un rey, viendo usted la sangre de ese rey de Ramá, si usted sabe lo que usted corre. Usted no le puede decir a un rey que usted tiene su cárcel tranquila y que no quiere derramamiento de sangre, viendo usted que ya yo estoy cortado y abusivamente que me están cortando por lo mío. Pero yo le doy la gracia a Dios, como le digo. En verdad, yo le doy la gracia a Dios, como le digo, porque usted usó la inteligencia, como usted era el primero, lo único que me dijo, campesino, sal para afuera. Y yo también humildemente lo respeté a usted, porque sea como sea, usted tenía su voz de mando ahí, usted era que sabía. Pero le doy gracias como quiera, porque en verdad no me puso un dedo. Pero mire, Juan, le digo una cosa. Si usted me hubiera dado un arrempujón a mí, me hubiera dado una trompa a mí, Juan. Cuando usted estaba con el mondongo afuera, Juan, yo le hubiera dado una pedra. Sí, Juan, le hubiera dado una pedra.
no había dado un puño, no le doy una puñalada porque yo lo quiero y respeto, en verdad, lo nieta, lo respeto y lo llevo. Pero en verdad, si usted me hubiera dado un empujón a mí, me hubiera dado, es que soy rincorita, Juan, no es que yo quiero, es que soy un tipo rincorita. Pero él a pesar de eso, se portó bien. Se portó bien, se portó bien, porque no me dejó empujón, ni dejó ninguno, que esos títeres que estaban ahí, que eran malinos también, no dejó que nadie me pusiera la mano ni nada. Y me fui para afuera, el coronel me sacó para afuera, todo. Yo le voy a decir otra vivencia que yo no le dije a usted cuando yo salí de la prisión, que verdaderamente usted me preguntó que cómo fue mi vida, y mi vida no fue todo color de rosa, como yo le dije. Luego que salió de prisión, ¿no? Ay, no fue así. No. Recuerdo que yo estoy en el mercado un día. Un saludo para mi gente del mercado ahí, la gente de nosotros, no bulto. Recuerdo que un día yo estoy en el mercado. Hay un pana mío, porque tengo mi gente, que parece que estaba descosechando una papa y me deja un poco de papa, un medio saco de papa. Déjeme coger, tengo que bajar la pila aquí, ¿lo puedo coger? Cójala, sí, no, nada. Espere. ¿Aló? Está bien. Dígame a ver, Juan. Tranquilo. Estoy en vivo aquí en una grabación con el hermano Samuel el Campesino. Ajá. Sí, déjeme un saludo ahí. Estamos en vivo aquí. Hermano mío, bendiciones para ti. Un abrazo desde aquí, bien fuerte. Y un abrazo para el campesino también, que de los míos. Bendiciones. Uy, yo te quiero como quiera, porque en verdad. Juan, dime, mi hermano. Estamos por aquí haciendo la diligencia, tú sabes. Siempre te queremos y te respetamos porque antigüedad en el servicio es un rango. Ay, no, ya está muy viejo, se la vamos a perdonar. Hablamos ahora, Juan. ¿Cómo le explico? Mi vivencia cuando yo salí de la prisión no fue todo color de rosa. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que una gente, en verdad, que yo como que le caía un poco mal. Tenemos que entender cosas que pasan en la calle con la dirección. Hay gente que le tienen mucha mala voluntad a la dirección, pero hay que recordarse de algo, que esa es una institución que hay que respetar. Porque recuérdese que los malos no son la policía, mayor veces. Mayoría de veces los que somos malos somos los que supuestamente somos tigres. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo salí de prisión, como a los 2 años, había un tipo como que me tenía mala voluntad a mí. Pero si ese tipo me tiene mala voluntad a mí, la dirección no me conoce a mí. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él cuando viene a ver lo que hace, que le dice a la dirección que yo soy el super capo de Constanza, que conmigo es que hay vuelta, que a mí nada más hay que echarme mano y dame 2 trayones, que yo voy a buscar todo lo que tengo. Pero él me está haciendo ese malo coro a mí, pero en verdad es porque él me tiene mala voluntad a mí. Entonces la dirección, como no sabe quién soy yo, en verdad, ni sabe cómo yo me manejo, ni sabe nada de lo que yo he hecho, ni tampoco la familia que tengo. Entonces, ¿qué hace la dirección? Le cree a aquel bandido. Coge ese chi. Aquel chimoso, coge ese chi. Pero la dirección no es mala. Los malos somos nosotros los tigres. Porque si la dirección, él no le dice a él que me agarre a mí o me tira para adelante haciéndome un daño a mí, queriéndole aparentar a la dirección que yo sí es verdad que brego, en verdad, la dirección no coge pan de mí. Bueno, líder, para no alargarle mucho el cuento, pues entonces lo manda para donde mí. O cuando la dirección llega a mi barrio, a mi bloque, de donde yo soy, del Mirador Duarte, Antiguo El Gajo, Constanza. Entonces ahí lo que pasa es, la gente me arreta. Cuando esa gente llega a donde yo estoy, revisan a 2 o 3 gente, y cuando llegan a donde yo estoy, pues lo que hacen es que ahí mismo paran a revisar. Y lo que me dicen a mí, vamos para tu casa. Yo le digo a la dirección, hombre, ¿por qué vamos para mi casa? Si entonces usted me agarró aquí abajo de esta lámpara, usted revisa a todo el mundo y el único que quiere llevar para la casa es a mí. Ya yo tengo entendido que si yo me voy con la dirección por los callejones que yo le estoy diciendo a usted, ellos me pueden dar un tiro por un pie o me pueden dar un mal golpe y decir lo que ellos quieran porque ya no hay cámara ni hay nada. Yo le digo a la dirección, con el valor que Dios me ha dado y como lo que soy, yo le digo a la dirección, no señor, con todo el respeto que ustedes se merecen, usted a mí me va a revisar aquí y de aquí yo no voy para parte, porque usted me va a revisar aquí. Si yo no tengo nada, a mí hay que dejarme aquí, porque entonces esto es una persecución. Ellos lo que me dicen a mí es, no, porque no es donde tú quieras que nosotros te vamos a revisar a ti. Yo le digo yo, ok, es verdad, no es donde yo quiera, pero tampoco no es donde ustedes quieran. Ustedes me van a revisar aquí abajo de esta lámpara a mí, en esta claridad. Si yo tengo algo, se va a saber ahora mismo, se va a ver. Hay gente que están mirando ahí, lo que yo tenga ahora mismo que me comprometa, hoy se va a saber.
No, no es donde tú quieras, ni donde tú quieras tampoco. Pues entonces de una vez viene un moreno y me agarra la mano derecha, ahí, yo soportando y manteniendo el respeto. Que si es un tigre, no me lo hace. Tigre que me dé un arrempujón a mí o me dice una mala palabra que yo estoy viendo que es congestión de problemas, tiene que salir de mí de una vez, o si no, yo hago mi diligencia para quitármelo de arriba. Viene, me agarran la mano derecha de una vez, me ponen una esposa. Pues ya se arma la batalla y ahí yo estoy preso por mitad. Pero coño, yo sabiendo todos los trabajos que ha pasado y toda la lucha que ha cogido, y sin yo hacer nada, y sabiendo que no tengo nada que me comprometa, y esta gente viene a meterme preso. Pues entonces, al yo ser de mi gente, y mi gente me llevan y me quieren, lo que está pasando es que la gente de una vez, sin yo mandarla a buscar, sin yo decirle ayuden, lo que dicen es, sí, pero después Dios, si no es una persecución, el deber de ustedes revisarlo ahí, porque estamos delante de cámara, y estamos delante de todos, revísenlo ahí. Ah, que este que el otro. Pues los panas míos se quillan. Sí, sí. Pues los panas míos se quillan, y lo que hacen es, que dicen, mentira, entonces usted no se lo va a llevar de aquí de ninguna manera, entonces, si hay que morir, vamos a morir hoy. Hay uno que está medio prendido y tira una botella, pues entonces esa gente lo que hace es que soban su hierro y comienzan a tirar tiros. Pues entonces la gente mía, en verdad, que son mías porque son de mi barrio, nacido y criado juntos, entonces ahí es que comienzan entonces, en verdad, y comienzan a tirar piedras y a tirar botellas, y esa gente a tirar tiros. Cuál se arma un lío, vean, en ese barrio, que llegamos hasta la calle, ande mismo fue DJ El Cri y el comandante Luis Peralta TV, que me estaba esperando en Constanza, por ese mismo callejón. Ahí salimos yo emburrujado con ellos, ellos dándome mis estrellones y dándome mis reempujones, y yo haciendo mi diligencia. Ya ahí cuando llegamos, ya me amarran de las dos manos, ya voy perdido, ya me están, ya usted sabe. Cuando me van a subir en el motor un DT azul, la gente sabe, los que vivimos el momento, sabe que no estoy hablando la verdad y la están esperando también que la diga. O sea, que está hablando la verdad. Sí. Siempre me gusta hablar con la verdad, porque no me gusta, como mucha gente que me dijeron que yo soy chismoso, que en La Vega no hay dos plantas, que me dijeron que yo soy chismoso, que en el 15 de Azo no hay dos plantas. Varón, donde vivía Padilla, que era el jefe, es la segunda planta, esa es la celda 4 arriba. Varón, en el 15 de Asua, a donde está la iglesia, que hay más de 70 congregados, está el 15 de Asua. Si usted no sabe, asesórese mejor y no le esté faltando el respeto al que usted no conoce. Porque le prometo que si usted me dice hablador a mí y chismoso, como usted me ha dicho, si yo lo veo a tener una guagua, yo le brinco por el cocote. Yo, porque a mí no me gusta que me digan cosas que yo, ¿me entiende? Hay que respetar porque usted no me conoce. No me diga mala palabra, que yo no ha faltado. Está bien. Entonces, ahí es que viene la dirección y me está subiendo en el DT. Yo sé que soy un perdido seguro, porque es que esa gente en Constanza, en verdad, el que ellos agarran con cualquier cosa y hasta sin nada, es lo que ellos digan. Esa gente son así, en verdad. Y en verdad hay que respetarlo. Está bien, cuando ya el chofer del motor se sube, entonces ya me suben a mí. Yo me subo, cuando yo pongo los dos pies en el estribo, que el de atrás se va a subir conmigo. Yo lo que hago es que con el cuerpo, como Dios me ayudó, yo me voy con el chofer con todo y allá caemos los tres trallados en el motor. Allá me tienen a boca abajo dándome lo mío, mi trompa y mi galleta duro y patá y de todo. Vuelvo el pueblo y se amotina, amotinado, y comienza a tirarle piedra y botellazo y pedra y botellazo, con gente de tiro para arriba porque no quieren tirar para, porque sí, son no civiles, sí, entonces claro. No le ponen un tiro así y pedra y de todo. Bueno, está bien, hermano mío. Pues entonces ahí viene Finfuan y viene la gente, entonces llaman a la informada, está, me llevan allá todo golpeado, estoy todo desbaratado, me llevan al destacamento, toda la gente mía cogen para el mismo destacamento. Coronel, suéltenos a ese hombre, que ese hombre no tenía nada, eso es algo personal que esa gente tiene con él, por favor, suéltenlo. Dijo el coronel, bájense un poquito y estén tranquilos, ya él está preso, ya él no tiene nada, aguántense a mañana, que mañana yo se lo voy a entregar, pero todo el mundo me deje ese destacamento tranquilo y se me van de ahí. Está bien. Toda mi gente se van humildemente, porque somos humildes. Toda mi gente se van, pa, se van. Al otro día vuelve mi gente a reclamar. ¿Pero no le pusieron la mano esa noche usted, allá? No, en verdad, lo que me dieron, me lo dieron allá en el camino, mis estrellones, pero después que me llevan al destacamento, me soltan los brazos y me dejan para allá. Pero cuando yo iba llegando al cuartel, me dieron mi galleta por la espalda y por el cocote. Fue la gente tuya que vinieron. Yo no tengo gente. Esa gente lo que estaban viendo era que ustedes estaban abusando de mí y le dolió porque yo soy ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? No te apures, que tú tienes una banda. Yo no tengo a nadie. Está bien, me metí en para el cuarto para allá. Llegan día y vienen día. Me tienen ahí y que me iban a soltar el otro día. Líder, me iban a soltar el otro día. Llegan día y vienen día. Cuando yo llego 12 días, líder, que me iban a soltar el otro día, líder, me llevan
para el jugado. Líder. ¿Usted sabe lo que me hicieron esa gente, líder? Esos criminales. Pero los criminales no eran la dirección. Porque la dirección no me conocía. Esa gente hasta nuevo hubieran llegado. Lo malo era lo que me tenía la mala voluntad. Yo ni sé, ni me interesa saber, en verdad. Porque yo no sé quién fue, ni me interesa saber. Cuando era no están ni vivo, ya está tú eres juez. Me echan 3 meses, líder, esos abusadores. Yo dije, ¡oh! Ah, pero es que ellos están buscando que yo saque el viejo hombre que yo tengo. Un tipo que anduvo saco de cárcel, toda la diligencia del mundo. Cuando nosotros llegamos a tener cárcel por ahí, que nos prendieron nosotros mismos en candela para que nos saquen a que sea de traslado. Y ellos están jugando con mi libertad y con mi familia, donde tengo mi muchachito medio pequeño. Está bien. ¿Usted sabe lo que yo hice, líder, cuando me echaron los 3 meses, líder? ¿Qué hizo? Líder, de allá para acá, hay un amigo mío que está en La Vega, se llama Anthony el Quemado. Está del otro lado, líder. Yo lo que le digo a Anthony es, Anthony el Quemado, es de allá. Sí. Manito, préndeme esa servilleta ahí. Y le digo a los presos que están conmigo, que vemos más de 12 o 13 gente en el cuarto. Oiga, déjenme quieto, que yo hoy termino con esto hoy. Hoy hay que matarme a mí, porque lo que están abusando. 12 días aquí metido, diciéndome que me van a soltar. Y entonces de allá para acá, lo que dicen es, 3 meses preventivo para el pendejo de Samuel. Está bien. Líder, yo lo que hice fue, y hablé con el pana mío. Le dije, quemado, préndeme esa servilleta ahí. Guillado, le dije a todos los que estaban adentro, déjenme tranquilo, que estoy malo. Tengo el cerebro crecido. Cuando ese pana me prende esa servilleta, me quita un poloche que traigo bien caliente. Con ese grajo de ese destacamento, que los que han estado presos saben qué es lo que es. Con ese grajo picante de 12 días, tú le llegas al sistema, ¿no? No, ¿verdad? Sí. Eso se prende sí. De una vez. Ay, y agarré una sábana que tenía también de dormir y la puse ahí. Yo la pongo ahí hasta que la candela me haga como quien dice tizón, que ya la candela me derrita, porque yo esa candela la voy a sacar por un boquete. La gente en San Cristóbal quizás pueden poner tu endudón en la capital, pero los que son de Constanza, que estábamos juntos en el momento y que saben que lo dijeron, que fue así mismo y saben la historia, que fue verdad, entonces saben que yo no estoy hablando la mentira. Vengo y por el cuartico por donde pasan la comida, que usted sabe que es un cuartico de varilla así, cuadrado, para pasarle sí. La comidita a uno. Por ahí yo lo que hago es que agarro mi llamada de candela con las dos manos, casi quemándome, pero que soy un hombre entregado, perdido, demente. Agarro mi candela y la saco para afuera. ¿Qué pasa? Que afuera, anterior, en ese cuartel, la gente sabe que es verdad. Ponían todos los motores que venían presos, lo ponían ahí. Cuando ponen todos los motores ahí, ¿qué yo hago? Yo inteligentemente saco la mano, prendí en candela y la candela se la tiro entonces para arriba de un motor que había ahí. La gente sabe que estoy diciendo la verdad. Cuando ese motor entonces le cae arriba donde está el millero y donde está un par de plástico ahí, ya eso al minuto y pico, que son 60 segundos, ya lo que esté tirando pringue para abajo. Y ya los tanques de los motores lo que están es pu, 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 jalando. La vaina no se hizo una explosión de una vez, porque la mayoría de motores que llegan siempre los policías, si se le acaba la gasolina de ellos, van y sacan un poco con lo en el pote y hacen su diligencia. Pero entonces, al motor que yo se lo tiré, que le cayó arriba, ahí, no tenía mucha gasolina, pero como quiera, ya hizo un humazo, hermano mío, con esos dos poloches y esa sábana, y el motor prendido, que ya el humazo sale acá, se guarda, porque el cuartel es lejos, para atrás, medio retirado para atrás. Entonces hay que doblar así, y después doblar así. Entonces, cuando ese pasillo cogió candela, vea, de allá para acá, ya usted sabe cómo fue. Entonces dije, para qué coño, pero qué es lo que quiere, qué es lo que quede, qué es lo que están quemando, qué es esto y qué es lo otro, qué es esto y qué es lo otro. Está bien. Entonces ahí es que viene el coronel y el llavero de allá para acá. Ya usted sabía, eso es un solo jumazo ya. De allá para acá viene. Cuando viene de allá para acá, ¿quién fue que prendió esto? ¿Qué tú verás que lo voy a matar? ¿Qué tú quieres lo otro? Y yo, ya están ustedes haciendo bulto, porque ustedes saben en verdad que el único loco troteado que hay aquí que puede darle candela a este destacamento soy yo. Fui yo que le di candela a esta vaina hoy, que me quiero morir. Hoy quiero yo que ustedes salgan de mí, bandida de hijo de perra, canalla, porque ustedes lo que están abusando, porque es que yo no he hecho nada. Y me dejan 12 días aquí, ya me echan 3 meses, porque yo no tengo a nadie, aparte que no sea Dios, y porque yo no tengo a nadie. ¿Entiendes? Y no es así la vaina. Pues de allá para acá, gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Que a la que no se tira, no se. Ni se la que no se tira, ni se pierde, ni se gana, como dice un artista, Chicho, ¿me entiendes? Entonces de allá para acá vino el procurador, el fiscal. Esto a mí no me va a hacer daño, nunca en la vida. Esto a mí no me va a hacer daño. Un saludo para ese buen fiscal de Constanza, magistrado Yayo, hombre de conocimiento, hombre de conciencia, hombre de concierto, que nadie le llena los ojos con 2 pesos ni con nada.
y me dijo a mí directamente, tengo que decir lo que me dijo, porque para mí es como un papá, el mejor de allá. Yayo, el procurador, me dijo, oye, campesino, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Cuál es tu problema? Dime, dime, ¿qué? Digo, cuando ese procurador llega, como yo soy un dominicano neto y sé las reglas de mi país, y llegó el procurador de fiscal, el procurador fiscal de Constanza, y se para en esa puerta con su chacabana. El deber mío es, si yo soy constancero y soy un tipo estudiado y un tipo decente, de madre buena, aunque me críe sin padre, en verdad, y yo bajé el ki a cero millas, mantenerme decentemente, poner la mano para atrás, porque voy a hablar con el procurador fiscal de Constanza. Yayo. Entonces me dice, ya, yo te estoy escuchando bien, pero yo te voy a decir una cosa a ti. No dije que me está hablando, dije con forma suave, nada. Ya usted sabe, él está lleno, está quillado porque yo hice un lío. Pero dije, señor, si usted no nos ayuda a nosotros, si Dios y usted no nos ayuda a nosotros, nosotros no vamos a tener vida aquí. Porque esta gente, cada vez que quieran meterle a uno preso, solamente van a tener que ir a buscar a uno hasta su misma casa. Yo estaba en mi barrio y esta gente me agarraron, una persecución, y yo no estaba haciendo nada, ni tenía nada. Sin embargo, lo que hicieron fue que a los 12 días de estar preso vinieron y me pusieron esto aquí, y yo no tengo nada, señor. Yo no tenía nada, se lo prometo. Pero la prensa está ahí también, y toda la vaina me dice a mí, oye, estate tranquilo, ya no me arme ningún problema más, porque mucha gente buena han hablado por ti. Usted sabe lo que me preguntó a mí mi fiscal de Constanza, nuestro procurador, con todo respeto, magistrado. ¿Sabe lo que me preguntó a mí ese señor? Hasta que por qué a mí me llamaban el campesino. Y yo le contesté a mi fiscal, fiscal, es que como yo soy un hombre tan leal y tan fiel, al yo ser de Constanza, me veo en la capital, no conozco de nada en la capital, no sé dónde hay nada en la capital, tengo que decir, procurador, que yo soy un campesino, que a mí me llaman el campesino porque yo soy nacido y criado de Constanza. Yo no puedo decir en la capital que soy capitaleño, porque cuando me pregunten que cuál fue el primer cine que había en la Duarte, si había, y yo no sepa decir, va, y si usted es un chimoso, porque todo el que tiene más de 15 o 20 años sabe dónde está ese cine, usted no sabe decir, usted no es de aquí. Entonces, por eso, señor fiscal, yo me puse el nombre de Samuel el Campesino. Ahí es que viene y me dice, oye, lo que te voy a decir a ti, aquí no me arme ni un solo lío más, te lo digo claro, y cógelo suave, estate tranquilo, vete para donde te manden, que yo voy a ver lo que se puede hacer, oíste, estate tranquilo, no me amen ni un solo lío más. Yo le dije, señor fiscal, muchas gracias por todo, yo confío en Dios y confío en usted, yo me voy, ya yo no voy a hacer ni un lío más, después Dios, pero ayúdenos, que esta gente en verdad no están haciendo el trabajo, esta gente se están dejando llevar de lo que los tigres le dicen. Si un tigre le dice amarra a fulano porque tiene un nombre, van y lo amarran, señor, yo me voy, ya yo le prometo que yo no voy a hacer ni un lío más. Pero ahí no fue lo duro, Luis Peralta. ¿Y qué fue lo duro? Que llegan de dos cobardones, que son dos cobardones, lo mismo que estamos hablando ahorita. Llegan de ahí dos cobardones controlando la cárcel de La Vega, mi hermano. Andy hay 1,500 en la cárcel de arriba, y póngale que hayan aunque sea 800 en la cárcel de abajo. Esa gente tiene aunque sea su varilla molada, porque la autoridad sabe que nosotros fabricamos cuchillos, no que usamos policía. Yo nunca he tenido negocio con policía, ni nunca he tenido negocio con guardia para conseguir armas. Nosotros conseguíamos armas, en verdad, legalmente. La fabricábamos nosotros mismos y amolábamos en el piso y así. Oye, esa gente con varilla y combate, haciendo los controles de esa cárcel, Luis Peralta, por esa gente son tan fuertes que no me reciben ninguno de los dos. Eso llora delante de la presencia de Dios. No le quieren de entrada. Un pariguayo. Porque a Chicho yo le doy su razón de no dejarme de entrar. Porque cuando estábamos con Padilla ahí, yo corté a 4 o a 5 o a 3. Ya él tiene un pánico conmigo. Y como es de Santiago, no me quiere recibir porque no quiere problema en su cárcel. Pero lo que me siento mal es con el Pato. Coño, Pato, usted sí es un hombre malo. Usted es un hombre malo, Pato, porque usted es de Itanque. Usted es de La Vega, usted es de la provincia. Usted tenía que dejar a Samuel el Campesino ahí, que sobreviva ahí, que lo que le echan fue 3 meses, y no tratar de sacarlo para afuera, porque si usted es del Tanque, yo soy de Constanza. Si yo veo que cualquier cosa hay una guerra con usted, solamente por yo ser de Constanza, yo no me voy a ir en contra suya, mi hermano, porque yo soy de Constanza y tengo que defender mi bandera. Yo soy de La Vega, y mire lo que usted hace, pero usted no sabe lo que a usted le pasó, ni a Chicho tampoco. Usted sabe lo que le pasó a usted, que ustedes se metieron con el Hijo del Rey, con el Hijo de Jesucristo. Usted sabe lo que yo le dije a Jesucristo en ese tiempo que yo pasé ahí en esa solitaria, que ninguno de ustedes me quisieran recibir, y yo pasando la toa, que ahí no había ni un rayito de sol.
atrás de dos puertas, solamente vi a gente. Cuando me iban a llevar un chin de comida, yo le dije, señor, esto no es trabajo lo que yo estoy pasando. Ni quiero mal para Chicho, ni quiero mal para el Pato. Pero póngale aunque sea la mitad de lo que yo estoy pasando en esta solitaria, para que ellos vean que el mal no se puede hacer si usted no conoce al otro. Fue Dios tan justo que el Pato, yo creo que no duró 6 meses en esa cárcel. Cuando lo mandaron a la Victoria, ahí sí hay canquiña, porque en la Victoria no se coge esa nada. Usted puede ser Sansón. Y si usted no está frío con los tigres allí, que los reciban y le den su mérito, y usted viene de que controla la Vega, allí usted va a tener que pagar, mire, hasta la mirada. Le va a pagar la policía para que lo dejen de en una parte, va a tener que caminar. Allí los tigres van a buscar los 2,000 pesos donde usted. Y otro, ese que usted le dio esos 2,000, otro va a venir a buscar 1,000. Y otro va a venir a buscar 500. Y usted tiene que caminar. Porque usted es el cajero allá. Usted tiene que caminar porque usted viene de controlar una cárcel y supuestamente usted es un tigre. Y usted lo van a solicitar y usted va a tener que caminar. Yo le dije, señor, al Pato, que pase una parte de la misma que yo estoy pasando en esta solitaria. Se lo llevan a la Victoria. Después en la Victoria no pudo aguantar la presión. Usted lo sabe, no pudo aguantar la presión. 6 meses en la Victoria. Y ahí vinieron y lo sacan a Cotuí. Cuando lo metieron a Cotuí, porque usted sabe que yo sé todo. ¿Usted le dice un pariguayo? No. A mí me llaman el campesino, pero yo soy criado en el pueblo. Pues yo. Cuando lo metieron a Cotuí, lo mismo hicieron con él, lo que hicieron conmigo, lo hicieron con él. El control de Cotuí, usted para acá no viene, usted era jefe en La Vega, usted va para la solitaria. Allá estaba en una solitaria que no podía ni pararse, en una garita que había. ¿Te entiendes? Pero no tanto eso. Yo pasé mi trabajo y a ellos le pasó peor que a mí. Pero falta Chicho. Pues Chicho está ahí muy bien. Yo no tengo nada en contra de Chicho. Yo no sé quién es Chicho. Yo no conozco a Chicho. Yo nunca he estado con Chicho. Pero tampoco me quiso aceptar, ni siquiera en una celdita de esas. Pues entonces, a los par de tiempos, lo que hicieron con Chicho fue que también se lo llevaron entonces para uno azulito, que allá lo que estaba era lleno de nacido, casi podrido. Varón, hay que hacer bien. ¿Te entiendes? Porque es que uno no puede caminar así. Ve, ve a todos los trabajos que yo pasé sin necesidad. Pero cuando, o sea, cuando usted salió de ahí, de eso, hizo los 3 meses completo. Cuando yo salgo de ahí, ese fiscal es el hombre que tiene la palabra de verdad. Yo lo que le hice fue como unos 2 meses y unos 14 días. Porque ese fiscal buscó por todos los lados y vio que era inocente en verdad. Y lo que hizo fue que me trató de ayudar haciendo el bien. ¿Me entiendes? Pero no fue todo eso. Yo recuerdo que cuando yo salí a la calle, que usted me preguntó, yo le comencé ahorita y no lo terminé. Hay un amigo mío que me da un medio saco de papa, porque usted sabe que con tanza se da papa. Sí. Cebolla, ajo, de todo lo bueno se den con tanza, flores, muchas mujeres buenas mozas, de todo, está bien. Entonces, cuando yo le estoy vendiendo una papa a un tipo en el mercado, hay un tipo que es de ahí mismo y viene y opina con la papa. Las papas son una papa buena, pero allá hay una gente que cuando las papas se ponen media mala, hay un lugar donde le llaman el vertedero, que también si tienen que botar un camión de papa o cualquier cosa, ya las papas están malas porque tienen un mal olor. Pero esas papas tampoco, que se botan en ese vertedero, no se meturan con basura. Hay un lugar donde tirar los repollos, sí, la papa, que la zanahoria, la basura se tira por otro lado. Entonces, pero allá hay gente que trabaja, que entonces de esas papas sacan la buena. Sacan la buena y vuelven y la bajan, sí, para abajo. Entonces hay gente que lo han engañado, diciéndole que le están vendiendo una papa buena, pero que entonces al ser de ahí, entonces no está muy buena la papa. El tipo viene y le dice al tipo que me está comprando la papa a mí, sin saber quién yo soy, no, porque cuando eran esas papas son del vertedero. Yo le digo yo, varón, eso es malo. Yo vengo de Santo Domingo y he sido un tipo que ha cogido mucho trabajo. En la capital puede uno ver a una gente que lo estén matando ahí sin uno saber si se ha robado algo, si ha chivateado a alguien o si ha hecho un malo coro. Uno no puede opinar. En la capital no se opina. Eso es malo. Usted me está haciendo un malo coro a mí, cuando yo estoy haciendo una diligencia con esa papa y usted ni siquiera me conoce a mí. Y le voy a decir algo, yo lo que mato a la gente. ¿Uy, yo? Y le puse esa cara. Sí, así. Una vez me la puse porque me está como poniendo bombita. Y me dijo, no, porque esto y que el otro. Yo también lo que estoy impuesto a sacarle el mondongo a la gente. Yo le dije, la gente sabe que de verdad, porque fue en el mercado. Esa fue igual que la que le pasó a Radamés. Y él, en verdad, dice eso porque también agarró a un hombre que le llaman Ciro allá, que es ataguardia, sargento mayor, y le dio una puñalada en una época que lo mandó a operar. Y ahí tiene ese dice que es lo que opera a la gente, que él se apuñalea. Yo le digo, yo lo que mato a la gente. Me dijo, no, pero si tú quieres, vamos a hacerlo a la trompa. Ay, hombre, se está muriendo ese hombre. Ese hombre es loco. Ese hombre es loco, manito. Yo he peleado con gente por menos de eso y él me está desafiando que peleemos. Hay un pana mío ahí
un pana mío de los mejores, un loco que hay, que se llama Tobías. Ojo verde, muchachito mío, Tobías. Yo le digo, Tobías, ¿tú tienes un cuchillo ahí? Y yo, Tobías. Tobías me dice, sí, yo tengo un cuchillo. Tobías lo que hace es que se sube el polo che, y yo jalo el cuchillo. Yo le dije yo, tú me estás convidando a pelear la trompa. Ya me convertí en Saiyajin 1000, no 300,000. Dije yo, tú me estás convidando a la trompa a mí. Yo no soy tan bolseador, pero como tú eres bolseador, tú lo que tienes que hacer, dame una trompa y te prometo que cuando el brazo venga a querer bajar, está matado de una vez. Vuélvete loco y tiramos. No, pero en verdad, tú lo que tienes es que botar el cuchillo y que para que peleemos la trompa. Yo le dije yo, pero tú lo que tienes que volverte loco y tiramos una trompa para que tú veas con quién que tú te estás pegando. Ah, que te quedaste con ya mucho más. Yo me indigné, mano. Ya. Se queda ahí. Se queda ahí. Y me quedo ahí. Usted sabe que yo vivo cerca de mi barrio. El mercado queda cerca de mi barrio. Usted lo sabe. Juan, yo lo que hago es que me meto para mi barrio. Es un domingo, Dios guay. El mercado a la voz está cerrado. Yo subo a mi barrio y arriba. Me pongo dos abrigos. Pues un guerrillero. Era malo. Sí. Me pongo dos abrigos y vuelvo y bajo. Con un colín vaciado. A buscar a mi hombre. Él me está desafiando a mí. Él tiene que estar preparado para pelear. Oye, porque él no es con un mierda que está pegado. Sí. Está pegado él con un representante, en verdad, que usted, Andy, yo he llegado, no apu. Charlatán, sin concierto. Sí. Cuando bajo con mi colín, hermano mío, cerran el mercado y el tipo nos da, doy una vuelta por el barrio lindo y no me lo topo. Fuan, fuan, fuan. Yo no duermo. La gente sabe que cuando yo tengo problemas, es al otro día que tengo que bregar. Porque buscando yo, su hombre. Jesús. Yo me acosté, yo me quedé en mi casa, tranquilo. Pero que el otro día él va para el mercado. Y entonces yo voy para el mercado también. Yo no salgo a buscarlo porque yo no sé dónde vive. Directamente en qué barrio vive, somos de ahí. Amaneció, yo dije, amanecí vivo. Este hombre mañana estamos peleando. Porque él me desafió delante de la gente, pila de gente ahí mirándome. Y yo dejé la papa botar y ni la vendí. Y era lo que tenía para hacer una diligencia de unos 300 pesos. Medio cortina, no de baño, no de sanitario. Sí, trato. Al otro día, como Dios me ayudó, amaneció con él. En eso de las 9 de la mañana. 9:30, 10. Y abajo con un abrigo. Fuan, mi colín vaciado. Porque yo lo que soy es un pariguayo. Yo nunca he sido de nada. Yo nunca he tenido ni siquiera una chilena. Nunca. Un colín que venden en una ferretería. Y allá vengo y bajo con mi colín. El que me conoce sabe quién soy. Que soy un tipo peligroso de más. Bajo con mi colín y lo ubico. Allá está el barraco sentado en una mesa en el mercado del lado de abajo. Como un robot, así vea, una mula. Y yo, él está el mano ahí, pero yo le voy a llegar por atrás, le voy a dar un machetazo. Cuando yo le dé ese machetazo, él va a botar, aunque sea media punta de sangre, cuando le jale colín, en lo que duremos los 2 o 3 minutos, 6 minutos, 10 pegados, tirando unos machetazos, él va vaciándose porque ya lleva un corte. Eso es una película que estoy haciendo, eso es calculado, y así mimito, pam, 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 me le meto por el mercado. Porque tú estás claro, el que me conoce a mí sabe que yo con los amigos, yo no soy traicionero con los amigos, porque yo los amigos nunca los he matado por la espalda, ni nunca he vendido a ningún amigo. Pero los enemigos míos saben que si tienen problemas conmigo, ajá, tú tienes problemas conmigo, yo te voy a hallar de espalda y te tengo que mandarla con todo lo que yo he hecho. No, si usted tiene problemas conmigo, nosotros vamos a resolver. Entonces al otro día, cuando vengo que doy la vuelta para allá con mi colín, antes de llegar en Delta a una distancia, yo jalo mi colín. ¿Y va con lo suyo en la mano? No. ¿Sabe? Brinco entre brinco ahí. Cuando le llego por allá así, yo soy un diabólico. Le llego ahí así. Cuando le hago así, vea ahí, mi tuleo ahí. ¡Fua! Le doy el machetazo ahí mismo. Los mercaderos saben porque tuvieron que barrer la sangre. Y si no, cuando yo llegue, un día van a decir, te es hablador. Pero no lo pueden decir. Cuando le doy ese colinazo ahí mismo, entonces le cruzo por adelante. Le digo yo, como tú sacas mondongo, jala para que peleemos. El tipo, ¿qué es lo que va a jalar? El tipo lo con un comprometedor, un malcriado, tengo que ir a esa puñaladita, cree que va a dar para, manito. El tipo cuando le doy ese corte, lo que hace es que se agarra la herida. Y le voy del otro ahí mismo, carajo, tejido. Pásame el hoyo. Pero que el tipo no jala nada. El tipo lo que está buscando es un accidente con una gente que él ni sabe quién es. Ese tipo le di en 38 puntos, le di ese colinazo ahí. Y de una vez crucé la calle ahí, y me dijo uno, y este que el otro. Carlos, usted me está hablando a mi caballero, a mí no me hables mierda. Me fui para mi gajo. Después el tipo me puso una querella, dije que este que el otro. Y vaina. Y después, ¿qué? Se quedó con su colinazo dado. Y después me mandó a decir que esto y que el otro. Le dije yo, usted que está hablando por él, dígale a él que me quite la querella. Y si no me quita la querella, voy por él otra vez. ¿Qué tiene que hacer el jinete? Quitar la querella y quedarse con sus 38 puntos. Oye, su colinazo. Por meterse en un negocio. Opinar, es que no se puede opinar. No le opinar. Luis.
Líder. La familia mía, permiso, discúlpeme, sí, con todo respeto, la familia mía está quillada. A eso voy, a eso voy. Y está muy amotinada. Porque la familia mía, usted tiene que saber que yo soy el hijo más nuevo de mi casa. Es decir, que la familia mía entera fue el que me crió a mí. A y eso, yo en estas entrevistas no he mentado a los hermanos míos. A eso voy, que también, para finalizar, exacto, la entrevista, me le mando un saludo a su gente. Ay, mi madre. Vamos a ver. Un saludo en especial, sí, para mi hermano. Dale. Biciwan, con 12 Flow Records. Biciwan. El productor de oro, nunca plata. El productor de oro, nunca plata. Sí. Un saludo en especial. No sé dónde estará. Y lo único que le pido a Dios es que Dios lo cuide mucho. Para mi hermano y compañero de celda en algún tiempo. Mi hermano y compañero Nata Cartiel. Nata Cartiel, mi amigo y hermano. Pudimos compartir juntos. Un buen hombre, un buen amigo, un buen hermano y hasta un buen enemigo. Sí. Sí. ¿Y por qué buen enemigo? Bueno, porque en verdad, si es enemigo de una gente, es enemigo a rajatabla. No coge ese de que se va a bajar. No, sí, no, no. Muchas gracias a Dios primeramente. Muchas gracias a Luis Peralta. Un saludo para mi manager y mi hermano Marco. Un saludo para mi hermana y cuñada Giselle, de parte de Samuel, que sabe que verdaderamente somos una familia. Ya, entonces, gracias primeramente a Dios, mi familia, porque ustedes me vean atrasado, nunca crean que lo dejé, porque ustedes saben que yo soy de ustedes. Ustedes no son míos, pero yo sí soy de ustedes. Un saludo en especial para mi hermano Germán, un saludo en especial para mi hermana Elba, un saludo en especial para mi hermana Mirita, un saludo en especial para mi hermano Palcho, un saludo en especial para mi hermano Ñoño, un saludo en especial para Susana. Susana es mi hermana y es mi mamá, porque esa es como mi mamá. Un saludo en especial para Basilia. Un saludo especial para Julito. Esos son mis hermanos. Esos son mis hermanos. Todas esas personas que usted ve que yo estoy inventando ahí en esta última diligencia. Usted me ve a mí así que yo ando así. Todas esas personas que usted ve que yo estoy inventando ahí, así como usted lo ve, son hijos de mi misma madre. Que no somos hermanos y que de embute. Son ok, hermanos, que son hermanos real de sangre. Son mi familia que nunca ha lamentado. Son mi familia que nunca ha lamentado. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Mi mamá parió a 11 hijos. Entre ellos habían 6 hombres y 6 mujeres. Mi papá tenía aproximadamente 4 hijos más. Yo tengo aproximadamente 14 hermanos. Sí, sigo con esta. Basilia, Julio, Mari, Juancito, William, Warren, Wiki. Un saludo para mi hermano de calle, Freiling. Un saludo para mi hermano. Un saludo en especial para mi hermano, en especial Daniel Plateado. Este tipo, en toda la entrevista mía, yo no lo puedo dejar. Un saludo para el caballo, el representante de Constanza. Ese tipo, en verdad, no sabe lo que ha hecho, ni lo que le debemos. Un saludo en especial para Brian, Manolo. Un saludo para Edward. La gente del medio. Edward, mi hermano, tú sabes, metiendo mano durísimo en esa pollera, no bulto. Tú sabes que lo que hay que trabajar es, porque de la única manera que nosotros nos podemos salvar es trabajando. De lo contrario, no hay forma, en verdad. Hay que trabajar y tirar para adelante para uno superarse, en verdad. Un saludo en especial para mi amigo y compañero, Eddie el Pollo del 27. Ese no me flaquito, ese flaquito. Es duro ese, Eddie. Ay, el sí. Pollo. Eddie el Pollo. ¿Tiene contacto con él? De todos los tiempos. Ahorita me lo va a dar el contacto, porque yo quiero hablar con ese chiquitico y sí, yo comíamos juntos. Vaya a ver si es verdad. Sí. Un saludo en especial para Ale y Nano. Lo de Marcita.
Un saludo en especial para Rosa y todas las Rosas. Rosa viene siendo Rosa y todas las Rosas, es porque todas las hijas de ella y los hijos son Rosa también. Sí. Un saludo para mi hija querida, Milenia, y mis tres nietos. La Beba, Yatilde, Gemuel, Emil. Ese chiquitico es el último mío, ese es el mío. Es el mío. Esa es mi hija, en verdad, estaba triste. Niña, si estamos comenzando con una entrevista, porque tú veas que tu papá no te haya mandado una entrevista, no te creas que te va a quedar. Como quiera, tú sabes que tú vas ahí. Te pusiste triste, dije, porque los otros días no te menté. Ahí está, ahora está doble. Sí. Un saludo en especial para el Gordo y Maribel, de parte de Samuel. Un saludo en especial para mi hermano y colega Alberto. Alberto en Arroyo Arriba. Alberto, estamos activos, Alberto. Queremos que cuando nos traiga aquí a este terreno un camión de vegetales, que nos traiga lo de nosotros aparte, aunque sea un medio saco de papa. Oye, Alberto, Alberto, usted es malo, usted es malo, usted es malo. Ya estamos adelantados. Sí. Un saludo en especial para mi hermano y colega, que si hoy en día me abrió la puerta en San Cristóbal y me dijo, desde que estuvimos juntos, que llegara, yo le dije, ¿puedo ir? Me dijo, mire mi hermano, eso es una falta suya. Si usted me dice a mí que si puede ir, Andy, yo le estoy diciendo a usted que vaya a las Flores, vaya a las Flores, vaya a las Flores. El hombre que me dijo a mí que viniera a las Flores se llama el animal, animal, Bitongo. Con Bitongo fue que yo me junté la primera vez, en verdad, y me dijo que tenía que venir a San Cristóbal. Bitongo fue el que me abrió la puerta a San Cristóbal, en verdad. Animal, usted sabe, somos suyos, no bulto. Un saludo en especial. Un saludo en especial para un hermano y colega de Cristo Rey. Se llama Francisquito el Menor. Tengo mucho tiempo que no sé de él. Hermano, que Dios te ayude mucho. Un saludo para Titi. Somos todos compañeros. Nada, mi gente. Me siento más que orgulloso, más que bien. En verdad, porque es otra oportunidad que Dios me ha dado, en verdad. Solamente por yo ser quién soy y por ser un tipo humilde y por ser de la familia que soy, en verdad, puedo yo tener el honor y el orgullo de estar aquí otra vez. Gracias a Dios, gracias a mi gente, gracias a Michael, gracias a Luis Peralta. Un saludo para DJ El Cri, DJ El Cri. DJ El Cri, usted sabe lo que hablamos, hermano mío, hay que tener un poquito de consideración y toda la vaina. Uno usted sabe cómo es, mi hermano, lo que hay que tirar para adelante y cuidarnos mucho, que Dios está con nosotros. Vamos a dar la entrevista para, aquí. Para DJ El Cri otra vez, que se la debían. DJ El Cri, esa entrevista aquí. Sí. Ya. No, usted sabe que no, en verdad, lo que queremos es DJ El Cri, no hace días que estaba de cumpleaños, lo que queremos es que Dios lo ayude y que cumplan, que sean 50 años más. Que siga para adelante, un día el bueno de nosotros. Como debe de ser. Ya usted sabe. Bueno, de verdad, Samuel, sí. Un saludo en especial, en verdad, a mi gente que siempre me han apoyado, que son la gente que el día a día están conmigo, meturado en ese mercado ahí, que yo siempre estoy ahí. En ese mercado, mi gente, son como mi familia. Ahí está Tata, ahí está Bernardo, ahí está Styling, ahí está David, ahí están toda la gente buena mía. Mi gente, estamos activos. Ustedes saben que yo soy de ustedes. Yo no tengo nada en la vida, yo soy de ustedes. Hasta después que nos vayan. Ya, mi gente. Gracias, Dios mío, gracias por todo. Samuel. King, King, rey de reyes, señor de señores. Muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad. A Michael. Gracias a usted. También por nuevamente ponernos en comunicación. Lo único que le puedo decir a la juventud que está subiendo, que por favor, la calle no hay beneficio y en la cárcel hay menos, que verdaderamente por cualquier cosa uno no puede tratar de matar a una gente, que por cualquier cosa uno no puede darle una puñalada a una gente, que por cualquier cosa uno no puede fracasar, porque imagínense, alguna vez estamos un poco mal en la calle, pero ¿qué será nosotros trancados, impedimento de salida, que todavía tenemos hambre y queremos comprar un refresco, si no hay en la celda que vivimos no nos lo vamos a poder beber? Mi hermano, a los jóvenes, por favor, que se reintegren y que se porten bien. Un saludo para mi esposa, Fior.
Un saludo para mi hijo Sammy. Un saludo para mi hijo Samuel. Un saludo para mi hijo Heuri. ¿Qué es lo que? Los nuevos reyes que vienen subiendo. Esos son de la gente BC One. Ese es el flow.